Caballeros, el almirante Rotan nos ha mandado a este planeta con un objetivo: arreglar la cagada de la última campaña en la cual los mandalorianos nos robaron el Auridium. Por lo tanto, nuestra principal misión será recuperar dicho cargamento. Mientras que el comandante Facu está reunido con los altamandos para evaluar la situación, yo, como oficial al mando temporal, seré vuestro enlace directo en 40. Empezaremos atacando la base conocida de los mandalorianos, en concreto su base de operaciones, en la cual debemos realizar un desembarco anfibio en la playa. Este está denominado como objetivo Aurek, con todos sus objetivos marcados. El desembarco se producirá de la siguiente manera: Kessel nos llevará en la hasta el punto de Zeta Beskar, donde allí podrán coger lancha en la cual poder realizar el desembarco. Una vez listos, pedirán la luz verde y ellos se la mandaremos desde Venator. Tenemos varias compañías de clones en las cuales se apoyarán. Están marcadas como lancha Onderon y lancha Skyber. Una vez realizado el desembarco, procederán hacia tierra adentro para el objetivo Vess, que es el propio espacio-puerto. Una vez con Auri y Vess bajo nuestro control, podremos esperar que los mandalorianos hagan un contraataque desde el noreste, que es donde residen el resto de sus fuerzas en esta isla. Una vez hemos repelido el contraataque, debemos buscar un centro de comunicaciones que se encuentra más o menos en la zona del objetivo CREA. Sin embargo, en estos momentos no conocemos su lugar exacto, por lo tanto la ARF deberá desviarse para encontrar dicho objetivo. Una vez que estos lo encuentren, el objetivo de la misión será encontrarlo y tomar su control. La presencia civil en este planeta es ninguna, ya que es un planeta devastado por las guerras mandalorianas. Por lo tanto, todos los objetivos que vean serán enemigos. Para el equipo de Kessel, no debemos esperar mucha resistencia antiaérea, sin embargo, los ataques de CAS serán de objetivos ligeros y no podrán permanecer mucho tiempo en la zona. Por tanto, el apoyo aéreo será limitado. ¿Alguna duda, los líderes de escuadra? Negativo por parte de Beskar. Negativo. ¿Qué hacer a los ARF? ¿Alguna duda? Negativo. Negativo por el momento. Muy bien, ya pueden ir embarcando en los LATs y despejándose hacia el punto del Zeta Beskar. Copy. ¿Qué LAT vamos a utilizar? Reúneme a vosotros. Wave. Asegúrate que se pongan todos LAT, bien. Más o menos los datos, ¿vale? Oficial, tengo otra duda. Adelante, Tony. Hace un par de rotaciones que no sé nada de mi oficial al prueba de radio. Vale, intentaré comunicar con la vez que ha pasado con él. Marquen en el LAT rojo. LAT rojo. Recibido. Salimos por la compuerta principal. LAT rojo. Al rojo nativo. Mantengo en radio 80 para cualquier comunicación. Principal es 130, es 130.2. Buena pira. Una prueba de radio con estos. 130.2. Repito que nos dejan en tierra. Aquí Ilum para Beskar. Adelante. Aguante Ilum. Lo que es. Recibido, Sarlacca. Poneos en general 100. Adelante Ilum. Transmita al resto de las escuadras. El teniente Drawer fue derribado en una misión de reconocimiento. Sí, que la encuentra, se desplieguen y avisen si encuentran cualquier información donde puedan hacer su parada de un cambio. Por cierto, Wave, bonito casco. De Beskar para toda la malla. El teniente Drawer fue desplegado en el planeta y ha desaparecido. En caso de ver algún tipo de información acerca de un LAT estrellado, infórmennos. Interrogo, todos arriba por parte de Beskar. ¿Todos arriba? ¡Todos dentro! Bueno, vamos. Agarra bien fuerte que hace frío. Wave. ¿Sí? Nos tienes como equipo de fuego adicional. De acuerdo, ¿cuántos sois? De momento cuatro. Ok, copiado. ¿Quién es exactamente? Thorn, Annie y Dot. Fabuloso. Todos fusileros.
Hater. Teniente. En caso de que caiga, pincho 40 o 50. 40. Vamos abajo. Esto nos parece que termina bien. Sí, como veis que se le cayó. Bueno, sí, no sé más. ¿Falta alguien? Todos abajo, que es el despegue. Debes cargar toda la malla, embarquen en las lanchas, empiecen por la izquierda. ¿De qué es el para el tomando? Chicos, cogemos la primera lancha. Vescar, copy. Coge la lancha de la derecha. Tiro un paracasal. Adelante, Elon. Por ahora mantengas a la espera para realizar apoyo al desembarco. Piro, tú conduces. Decidido. Okay. Vescar, ¿de qué es? Aquí, Vescar, adelante. Adelante. Él le informó que una de sus tropas se ha quedado en el lab. Procede a volver a aterrizar para dejarse. Copy. Vale, que algún gañón se ha quedado dentro del lab. De Vescar para toda la malla, informo. Sarla junto con Firnok desembarcarán en el sector más al November. Havok en el sector más al Sierra junto con nosotros. El plan de avance será Sarla ocuparse del punto A3, mientras que Havok junto con Vescar nos encargaremos de A1. Piro, nos vamos a ir a la parte más al sierra de nuestro sector, al punto A1. Adelante. Último efectivo insertado en la playa. Vescar, copy, gracias. ¿Quieres que desembarque directamente en A1 o un poco más al norte? Va a ir por delante nuestro Javo, que si se va un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros vamos hacia el otro lado, no directo a uno, que a ver si nos van a reventar desde allí. Sí, sí. Puede que haya 028043 rocas o algún tipo de cobertura. Es posible que por allá haya algo. Si no, de todas formas, en 029 break 041 en el recodo también debería haber alguna roca según el mapa. Sí, pero eso ya es. Es justo encima, pero en caso de que nos disparen, algo de cobertura. Ok, ok. Adelante. Y te robo, ordenes ahora cubrir también el desembarco, ¿cierto? No, afirmativo. Ahí está, ¿no? Debe escarpar a Ilu. Adelante. Interrogo, permiso para iniciar el avance. Permitido. Vescar para toda la malla, inicia el avance, repito, inicia el avance. Esta vez aquí dentro ya. Vale, pero recuerda una cosa, somos Vescar, no Rancor. Ya, me acabo de dar cuenta, gracias. Es que he venido corriendo. ¿Qué somos? ¿Este grupo de Vescar chico? Sí. ¿Qué hacer? Le recuerdo que el apoyo de acá debe ser ocasional. No pueden permanecer mucho tiempo sobre el objetivo. ¿Debes que aprobar? ¿De qué es el recibido? Salgo de 40. A ver, no me confío ni a nadie. Thank you.
derecha. Pillo, en sí, la barca que nosotros deberíamos seguir es la que va segunda, no la que va tercera. En las, de la tercera, por lo visto, va gente de Sarlacc. ¿Voy en paralelo o detrás? Detrás, detrás. Si lo matan, que maten a ellos, no a nosotros. ¿Qué estructura de HQ tenemos ahora mismo, Rico? Vamos a subir que Loki es Aid y Piro es Victorious. Así que Piro es mi binomio. Entonces yo voy con Termi o voy en general con los con Termi, con, claro, con Termi, con Termi. Estoy evitando que me muera. El prueba de radio de acá. No lo he oído, Es que con el motor no oigo, espera. Haz un 5 de 5. 5 de 5. Vale, bien. ¿Ves algo desde la ametralladora? Adelante, Javo. Afirmativo, una vez lleguemos a la costa, afirmativo. De todas formas, no desembarquen directos en el punto o busquen alguna zona un pelín alejada. Hay varias líneas de búnkers al frente en la línea del bosque. En visual. Y en el punto A1 a la derecha también hay las torturas. Coño, como que nos están disparando desde las 12. Sí, están disparando. A esas rocas, Piro, a la de la izquierda. ¿En callo? No, déjanos en la roca y vamos nadando. Por lo menos que la barca quede a cubierto, para que no explote. Pues hay que salir de aquí por puntas. Después, ¿cuál es el eco? Abajo. Vale, Termi. Asoma tu cabeza muerta. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia dónde? A 6-6. Loki, a la esquina de la roca esta, apuntando hacia November. Miro, vea la roca que tienes a tu sierra, hasta la esquina. Dime por Dios si no te mata el primer tiro, Termi. Están disparando desde un ángulo muerto, no lo tengo tiro. Desde aquí la zona November parece descubrir. Copy, subo hasta la roca, a ver si con Termi te lo veo. Vale, tengo Termi, lo que pasa es que no me da ni tiempo a... Viene aproximadamente de 7-1, sí. Es desde el bosque. Sin visual. Anda, vete con Loki que te cure del todo. Vale. Los tiros venían aproximadamente de 74 detrás del bosque, en la primera línea de árboles. Pues sí, pero estaban atravesando el bosque, no tenemos visual desde aquí ni con térmica. Hay que ir, intentar ir hacia rumbo sierra, en cuanto esté tratado Termi, nos movemos para allí. Debe estar para Javo. Interrogo, estado del desembarco. Vescar, copy. Debe estar para usar, seguid avanzando. Morteros. Hay que moverse, hay que moverse. Carme caído. ¿O oh, quién coño es ese? Hostia. Ese es Termi. Lo saco, lo saco. He decidido usarla.
Es que este hombre tiene la, la suerte del enano, tío, de verdad. Vale. Debes escapar a toda la malla, informo, hay fuego de mortero por la zona. Suelto ya, porque va a estar la calle de un mortero, va a estar jodido. Dale, dale. Sí, oh, bastante. Me pongo en pecho. Vale, voy a dejar un brazo abierto para meter sangre. Voy poniendo torniquete en el resto. A ver, Havok tienen a tres caídos. Están aquí en el sur, cerca nuestro. Mételo en el litro ya, a ti que te sobran. Un litro. Tiene pulso. Me pongo con extremidades ya. Adelante, Havok. Lo estoy metiendo en el brazo que no tiene. Sí, el... sí. Ahora se la cierra. En visual de su ubicación, estamos un poco al sur, November. Vamos para allí, mantengan la posición. Oh, tenemos que irnos, chicos. ¿Está estable como para moverlo? Aguanta. Le acabo de meter sangre, bro. Le cierro el brazo y sutura, y si quieres la movemos ya. Que el resto lleva torniquetes. Vale, ya puedo, ya está, ya estaría. Vale, en cuanto esté suturado nos lo llevamos, ¿eh? Copy. Igual necesita otra bolsa más, ¿no? Para levantarse seguramente, pero... Le meto por cierto, los enemigos son mandalorianos, ¿eh? Sí, sí, sí. Negativo, humo amarillo, no, eso es para CAS. Recibido. Vale, avisa y lo aporto. Tenemos un mandaloriano disparando justo. Hostia, lo va a sobrar un poco, la verdad, pero venga. Vale, pero... Que empate. Vamos. ¿Qué pasa tú? Cuidado. Muévete un poco a la izquierda que cierras ángulo. Mierda, me han dado. Me he solicitado un medevac. A ver si viene un puto lata a sacarnos de esta porque no... Búnker. Bueno, línea de trincheras grado 6-0, dos tangos. De momento no alertados. ¿Estamos en 120 o qué? ¿Por qué nadie responde a la radio? ¿Muteado o qué? ¿Lo que pasa? Se te escucha, se te... Vale, vale, vale. Joder. Es que nadie me está hablando por la radio. Se ve esto, quitas a mi lado, por eso me voy a llegar. Cuida, cura los heridos de Jamón. Aguanta, aguanta. ¿La situación? Tengo dos caídos al norte. Ya, pues hay que traerlos. No tiene pulso. Estoy suturando pulso. No, no, nada, tenemos contactos en eco. En el sur tenéis un búnker con un tirador, lo he podido suprimir, pero no abatir. Estoy probando pulso de pulso. Cuidado en el sur, que todavía hay un tirador en esos búnkeres. No tiene pulso. Ya, ya. Por cierto, ¿tenéis médico vosotros? Negativo. Vale. Estoy tirando humo. Vale. Lancha, lancha, en sureco. Dos. Voy a por los heridos, tenemos dos lanchas enemigas en el sureco. Solicito CAS para CAS. Bueno, voy a saltar a saco. ¿Debes CAS para Kessel? De Kessel adelante. Solicito un CAS rápido en el sector Sierra Eco. Hay lanchas, por lo visto. Desconozco si están aquí. Cúbreme, cúbreme. ¿Puede confirmárnoslo? Es imposible, está. ¿De qué se le he recibido? En la zona de U. Son lancha aliada. Ves que ha recibido. Salgo de frecuencia. ¡Buff! ¡Joder! Escucha, Valiant, herido leve. Krollen está crítico. Voy a ver si lo doy salvada. Copy, le pongo a Val... Joder, no puedo ponerle torniquetes porque está en la cabeza. El coronel es prioritario por línea de mando. Está a culo. Y porque está en la puta mierda. Bueno, también. ¿Es posible la extracción de allí o te mando a alguien de... Así no, te tengo por aquí a Piro. Creo que lo doy tratado. Creo que me da tiempo.
Roland es crítico. Si puedes llegar tú, si te dan cobertura, vente. ¿Dar cobertura al hombre de Ars? Sí, sí, os estamos dando cobertura. ¡Cubrid el salto de Loki! Vale, Lance. De todas formas, el de la colina debería estar abatido, pero creo que hay vale. Una trinchera. Formando, que tenga mucho cuidado tu hombre, Piro. Alien está estable, ¿vale? Vale, perfecto. Ciérrale la cabeza, anda. Voy a meterle un poco más de sangre. Aguanta, puto. Vale, cabeza debería estar ya a la mínima. ¿Qué ando? Sutura el tirón. ¿Durando a Valiant? No, a Krolen. ¿A Krolen? Vale. Sí, que si se le abre está jodido, Vale, vale. Suturando. Voy haciendo RCP. ¿Tú podías suturar también? Sí, puede. Vale, sutúrame a mí, porfa. Vale, ahora cuando acabe el RCP. Vale. ¡Aco! Vale. Que creo que lleva un tiempo tirado, porque no tenía muchas heridas, pero estaban fatal. El problema es que le han estado rematando. Vale, entiendo. No ha sido muy bonito de ver, la verdad. Thor Mandalorian, tío, no lo explica. Ya está sutura. Vale, sutura a Krolen. Me pongo en Valen también. Vale, tiene pulso. Vale, suturo esto también. Compro pulso. Si podéis. Si. Ay, que me muero. Si podéis ponerme a mi célula. Uy, célula. Te suturo y te meto algo de sangre, tranqui. Y por fin. RCP a Valien. Vale, a Krolen. Como mucho le hacen falta 250 más. Miro, ¿cómo es el estado por allí? Ya están todos estabilizados. Y... estabilizados. Gracias al equipo DARF. Perfecto. Tiene. 250 para adentro. Tiene pulso, Valiant. Pons sí. Debería estar contigo también, ¿no? ¿Estás metiendo tú más sangre? Vale, pues estamos todos aquí. Estoy metiendo a Mox. Vale, le meto 250 más sangre, Valiant. Sí. ¿Habéis abatido al mandaloriano de la barricada? El de la barricada sí, está ya abatido. Vale, te informo. Te tengo cobertura al eco, ¿vale? Con los de azul. Copy, ¿qué quieres? ¿Que vaya al búnker? Sí, vamos a saltar los búnkers. Copy, les está cayendo también fuego de... cash. Ya lo... Sí, estoy viendo. Me está cayendo cash. Mientras no caiga aquí, soy vale, feliz. Te meto al 50 más. ¿Qué está cayendo sobre el sur? Vale, yo estoy verde, Aqua, así que lo que digas. Y Valen ya está en pie. Y falta Krolen, que le está entrando la sangre, a ver si se le va. Sí, y Krolen, con sangre. Y le meto de pie. Ah, vale. Serán los barcos. Ay. Igual son los barcos. Venga, aún le faltará más. Vale. Ok. Porque tengo no me gusta estar tan pegados. Como venga algún mandaloriano va a ser divertido. Me hace una pinchada hacia que no. Cúbrele, vale, rápido. Equipo está a punto de saltar. Termi. Pasa por 40. Ese, a ver si me confirma que... en A01. Vale, ya deberían de disparar sobre el de este. Cuando quieras, Moxie, te puedes... Krolen, o sea, 30 segundos más, yo creo que se va para el pozo, ¿eh? En cuanto levante Krolen, o voy avanzando con Valiant. ¿Tienes a uno de azul contigo ahí, o...? No, azul es de spots. Aquí está Valiant. Vale. Es de rojo. Aco, la orden ya se lo pasado. Sí. Adelante. Vale, le meto Epi. Desvechka solicita el cese de fuego sobre A01. Tenemos tropas cercanas. Queremos evitar el daño aliado. Ritter, retrocedo para Termi. Negativo, Termi está en pie. Vamos a avanzar aún hasta nuestra posición. Vale, vamos a avanzar el. Vale. Krolen en pie. Krolen ya está Aco, ¿vale? Aco, voy a saltar con Pons, ¿vale? Sí, dale. No, está ahí delante. Está tratando a los. ¿Tienes algún tratamiento? Un segundo, Krolen. Vale, mandalorianos, vale. Vale, veo mandalorianos en 71, Aco. 71, vale. ¿Cuándo? Hay mucha gente. ¿En el mismo búnker? No, negativo, en la otra. Gracias. Vale. ¿Os ves? Vale, Moxie, el tipo. Vale, Krolen. En 71. Bueno, 69, 71. Barca aliada. Los azules los quiero conmigo aquí de vuelta al norte, gente. Hostia. Moxie, ¿tú te vas al norte entonces? Sí, voy para. ¿Y rojo? Rojo sigue con sus... Salta rápido. ¿Cuál era? ¿Que estaba inconsciente? Asaltar el búnker desde el sur. ¿Asaltar el búnker desde el sur? ¿El búnker de noreste o...? Por cierto, sur. La tienes pegada al culo. Ah, vale, el búnker... Vale. Copy de rojo. Hola, chicos.
Vale, Rojo, pues vamos a saltar en búnker. Es bastante divertido lo que nos ha pasado. Sí, pero habrá que tener cuidado con los banderones 71, ¿no? Sí, vamos a ir desde el wiki aquí. ¿Estáis en 122 también? Vamos, vamos. ¿Estáis en 122? El rojo estado, los tres. Avanzamos Rojo por aquí. Espérate, pongo. Pero no he tenido tiempo tú. Ah, nada, no te rayes, pero eso lo decía. Ves que es por mí. Cuidado. Termi, vamos a las otras trincheras que ya se han ido el resto del grupo. Vamos. ¿De qué es el Parailum? Vale, salto a la derecha a la izquierda. Adelante. Informo, vale, el espacio aéreo de la zona de monto parece ser estar despejado. Aterrizo en el LZ que les han marcado anteriormente para el sudeste. Dado que la gasolina se está consumiendo muy rápido. Tardará un poquito, Ritter, a ver si tienes tu ángulo. Hay un pavo, grados 3-8, una línea de trincheras allá al fondo. A mí me lo tapa un árbol desde aquí. Vale, abatido, abatido. ¿Está más de Kessel ahora mismo? El único que es el que hay. ¿Es? 30% Termi. De todas formas he dicho línea, o sea que. Con Areco. Vale, ni con humos ni hostias, Nos de adelante. Vale, Termi listo. Vale, está en 7-1 el ratasqueroso detrás de un árbol disparando. Vale. Desde aquí puedo, Ritter. Creo que lo he funado. ¿Cuenta? Al menos el que estaba a la izquierda. Le siguen disparando para allá detrás de un 7-2. ¿Hacia dónde están disparando esos, tío? A las barcas, seguramente. Listo, Ritter. Vale, gracias. Hay dos piros que te están cayendo al lado. Bof. ¿Habéis visto que alguien haya ido a esos búnkeres a despejarlos del todo? El equipo de Krallen, creo. Vale. Lo dijeron, al menos, no sé si... no me fijé. Esto de tener el puto bosque de por medio es una puta mierda. Tengo disparos salientes de 44 entre los bosques. Con Oxy, y 42, estoy... lo veo. Un caído al frente y dos heridos, Voy a echar una mano allí. Aco es... Vale, no, están heridos, creo. Nada, nada, está batido. Al menos el que estaba disparando está batido. No, hay más, otros a la derecha. A ese no le tengo. Presión, va, a ver si le pitamos de frente. Ha dejado de disparar, así que lo hemos dado o se ha escondido. Termina. Sí. Joder, mira a ver si puedes pedir un casa y que nos lo barran desde el aire un poco. Estoy contigo, con el pecho. ¿Hay aliados en esa zona? No. Organizo cargadores porque los he hecho un desastre. Vale, ¿quién tiene lanzagranadas? Nadie. ¿Este institución? ¿Un amarillo? En el muro de la izquierda había. Ya, pero no llego hasta aquí. Delante también había y otro. Dale coordenadas y marcadas. La derecha. Joder, mira, este no pierde las costumbres. Va a haber que desde las rocas de la izquierda. Listo, creciendo. Vale, que no, no, este ya entró con el nombre equivocado en el TS. No lo sé. 50% de sutura. Vale. ¿Qué es el? ¿Qué es el? Adelante de qué es. Necesitamos un CAS. No sé si pueden divisar una marca láser en el bosque al noreco de la costa. Acá. Manta a ver. Lo más seguro creo que es la roca de la izquierda, Sí. ¿Te ves que el trabajado? Es afirmativo, Beskar. Visualizo la marca láser. Copiado, haga una pasada de sectores Norwhisky a Sureco de esa marca. Gracias. Vale, gracias. ¿Y lo motoriza CAS? Doy permiso, sí. Bien, CAS. De Beskar para Havoc. Bueno, lo que está ocurriendo ahora mismo, hemos solicitado un CAS en las barricadas del frente para evitar esos problemas que han tenido al avanzar. Firmo, lo he visto. Interrogo, Beskar, ¿son las posiciones de atrincheras que veo?
Es afirmativo, haga una segunda pasada más adentro del bosque. Adelante. Veskar copy. Sarlacc, aquí Veskar lo recibe. Interrogo. Buen trabajo, que se C3 despejado. Aquí es el recibido, retirándome de fondo. Aguantadme. ¿Tenéis buena vista de Veskar copy? De Veskar para Havok. Desde mi posición termi es inicien el asalto desde su flanco, dejen un grupo en Alfa 01 para dar cobertura y avance hasta el de la bosque. Seguía disparando después del caso. Nada, está descrestando, ya no podemos dar aquí. No tenemos visual desde aquí, ¿eh? ¿Desde atrás de la punta? Piro, no te salgas ahí. Piro, no joder, perdón. Termi, no te salgas ahí. Que te van a mandar atrás, otra vez. No, yo no, Piro, si... si... Nada, sí, de todos modos no veo... no se ve nada. Mira, el desaparecido está por aquí, Ritter. ¿Qué desaparecido? ¿Quién va a ser? Ah, vale, sí. ¡Matao! Que se une para el directo de Death. Ha venido a decirme que no le dé direcciones a Kessel, que le diera que haga boom y hacen boom. Sí, bueno, era lo que hacía el control suelo. Dentro le queda el temporizador. Me tumbo un microsegundo. No creo que transmitan nada por 40. Y si lo hacen mala suerte, no. ¿A qué des el médico caído? Stoic. Grados 350. Sí. Están tirando humo para sacar. Es que hay dos caídos, tío. Dos caídos. Moxie y Stoic. Humo azul, pero ¿por qué tiran humo azul? Me intento acercar. No, no, que lo saquen. ¿Qué coño vamos a meter ahí a Chepo? No la cuentan, los otros se están vendando, ¿sabes? No, no han pedido ayuda tampoco, así que... Si está Aqua ahí, tío. Ojo. Por eso, está ahí. Si él ve que es viable para ellos sacarlo sin ayuda... Si lo trajera la roca esta de aquí al lado sí que voy, pero... Lo está sacando a un sitio con la cobertura. Me muevo a la otra trinchera. Coño, lo descabecé. ¡Aco! ¿Puedo ir para allí? Parece que está cubierto. Sí, llévatelo aquí también. Me quedo con Termi. Me voy a mirar si tiene pulso. Vale, vamos a llevárnoslo de vuelta a las trincheras. Copy. ¿Cómo estaba Moxie? Vamos a volver a las trincheras del comienzo. Me acaba de caer, hay tiempo, hay tiempo. ¿Los tenéis estables? Estoy haciendo CPR, no tiene pulso. Vale. Voy suturando Stoic. Vale. Aco, llévalos para aquella trinchera allí. Sí, ¿no? Si está estable, sí. Este no sé si tiene pulso, déjame que compruebe. A ver, acaba de caer, tiene mal. Tiene pulso, vale. Pues me lo voy llevando de vuelta a la trinchera. Estoy acabando de suturar. No tiene pulso. Vale, lo parto. Le llevamos moja a la cubierta. La trinchera de antes, ¿no? Que acaba... Sí, acaba de caer. Le deben quedar 8 minutos o así. Para allá. Volvamos al sur azul.
En pie. Buenos días, Moxie. Voy a meterle un puñetazo a un primer mandaloriano que vea. Ya. Ten cuidado que llevan Beskar, ¿no? Bueno. Rojo, ¿por dónde andáis? Ta-ta. Vale, mete su dan. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Nada, que me he salido de la trinchera por la cara. Voy haciendo pulsos. Vale, pues sutura. No digo estoy, ¿qué? Ah, ya está suturado. Están detrás de la puta. A estoy lo he llegado a suturar. Vale, ataca. Comprueba. Voy a suturar a Moxie. Gracias, Piero. Vale, dime, Ako. Listo. Pons. Estoy otra vez. Estás perfecto. Joder, al pecho. Me cago en la verga. Ahora en cuanto pueda te. Vale, Lance, aguanta ahí. Vale. Estoy tiene pulso, le meto. Ya me revendo. Ay. Vale, gente, vamos a probar desde el otro ángulo. Vamos a volver a los búnkeres que tenemos al sur. Y quiero ver a ver cómo tenemos la línea de tiro desde allí. Hay línea rojo, de tiro. Voy a nosotros primero. Vale. Sí, vaya, aguanta, que Crowley vale. Necesitaba su turilla. Sí, que me sitúe en un momento y vamos tirando. ¿Tirando? Valentilla está. No pasa nada. Estoy reventado. Desde sur se veía, vale. Ako. Sí. Se veía más trincheras de estas metálicas detrás de estas trincheras, allí en lo alto. Ajá. Y en la roca de 12 se veían mandalorianos. Ya. Vale, Crowley, lo tienes. Estoy campeón. Vale. Un segundo, ay, estoy. ¿Cómo están los ahí? Joder, os llevo los nombres. Por otro lado, ya está estables y cargados. Y tirando. Vale, pues veniros a los búnkeres. Camino. Ya lo tenéis, estoy. Bueno, de hecho, rojo, aguantadme en estas rocas que tenéis a vuestro eco inmediato. Azul, vamos a moveros unos para allá. Os vamos a ofrecer poder. Loki, hacia Sierra. Esa primera trinchera que tenemos en 60. Sí, sí, es que. Oh, es que se echa el rapapolvo. No. ¿Sabes cuál va a ser el rapapolvo? Que se van a morir. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que a mí me la va a pelar. Ay. No es muy tanquita aquí rumba, eh. Vale, voy a hacer a mi gente que salte desde aquí, porque desde el otro lado ha sido imposible. Sí, que rodeen y entren por ese flanco de allí del eco. Del claro, les voy a hacer que entren por ahí. Que esa trinchera estoy bastante seguro que ya está ya. Las trincheras de esta línea están todas despejadas, pero en la línea de atrás puede que quede. Sí, en esas todavía. Mete unos a rodear más por el sierra. ¿Crees que rodeemos más por el sierra? Sí, por 8-1. Vale, si quieres hacemos eso, venga. Un binomio por lo menos, o un grupo. Y el otro por donde dices tú, haced una pequeña pinza sobre las trincheras de arriba por si acaso. Vale, vale. Pues Moxie, Pons. Upi. Vais a ir a un amo pequeño. Tirador, vale, no dispares a un tirador que se van a empezar a mover un Os vais a meter por allí. 71 y luego en 72. Ya saltamos la primera. Cinco, ¿vale? 78. ¿Eh? Ya saltamos la primera. Que son tiradores, a la vez que tú la segunda. En plan, más tiradores, o menos, y vais a entrar torres, por esa trinchera del 56, básicamente, ¿vale? Vale. Poco, pero no puedes confirmar la mano con rojo, ¿vale? Está por debajo. Vale. Así que ir tirando. Vale, Pons, conmigo. Un momento, vamos a hacer que un binomio de. Azul vaya a saltar con vosotros paralelamente, ¿de acuerdo? Está disparando el de la torre izquierda, abre fuego. Joder, ¿en serio? Sí. Esquiva. Y corre. Vale, no, ya. Vale, ha batido buen tiro el de la derecha. No, creo que simplemente se ha tumbado, ¿eh? Puede ser que se haya tumbado, pero bueno, mientras que no esté mirando, no dispara. El de la muy derecha cierto. Se ha tumbado también. Sí, vale. Vale, mientras que estén así, no disparan, contrólalos. Vale, hay otra torre más a la izquierda, detrás de la roca. A central. No, detrás, en 6-8, detrás de la roca. La medio tapa un árbol, échale un ojo. Es 8. No voy a por mi gente está saltando ya, Ritter. Perfecto. ¿Qué onda? Cosa me onda. Visual de tirador. Abatiendo. ¿Listo? Estoy controlando los que avanzan por 37. Uff. Quieren vale, meterse más al whisky entonces, hasta que os cubren el relieve. ¿Uno piro por aquí?
Sí, hay otras. Piro lleva al Franco, ¿no? No. No, Piro es médico. Ojalá, loco. ¿Habéis mirado que esté limpio? Es Cooker, ¿no? Creo que lleva al Franco. Se sabía que alguien es más y llevaba a Franco. Vale. El Franco. Franco, Franco. Perfecto. Vale, voy a. Voy con vosotros, gente. Tú, con que lo mantengas suprimido, que no asome la cabeza, es suficiente, ¿eh? Estoy con. No sé si quieres y me lo he cargado. Como tengo el árbol por medio. Porque la me voy a cagar en todo. Seguramente todavía que te has caído. No sé qué me he tocado. Termi, creo que te has hecho daño, ¿eh? Yo también lo creo, ¿sí? Ya estoy viniendo. Cuidado con la V, que está al lado de la B. A ver, este ya. Ya ves. A ver que te parió. Si de en pie, pero lo tengo suprimido. Trufillo, ¿eh? Ya lo tenés. Adelante, Sarlacc. En la torre de control aún quedan dos tangos, ¿eh? Sí, en la torre de control solo los tengo localizados, pero no han abierto fuego todavía. Afirmativo, entren desde el sector November por si acaso. Eso es el aeropuerto ya, ¿no? Sí, en principio sí, eso debería ser la torre. Sí, 73 grados. Sí, sí, sí. Bueno, ya me he aburrido. Vamos a rodear por el Sierra, vamos a rodear toda la Morín y nos vamos a poner en las rocas que tenemos en 8-3. Ok. Adelante, Sarla. Vámonos. Negativo. Inutilícenlo, pero no lo utilicen. Fermi. Fermi. Dime. Vámonos. Bueno, vale. Sí. Era lo que iba a decir. El tirador ese de la torre todavía no está inutilizado, pero supongo no debería tenernos en visual aquí. Uf, qué calor, la madre que me parió. Joder. ¿Cómo que calor? Tú mira el paisaje, leche. Varios tangos, sí, grado 5-0. El complejo que estaba instalando estaba en 76. Eso es un segundo complejo tapado por la montaña. Si no nos detectan, nos acercamos hasta la roca que tenemos en 8-0 ahora mismo y nos cubrimos en ella hasta que el resto de la infantería avance. En caso de que nos detecten, tened humos preparados, yo ya tengo el mío. Okay. Listo. Podría tener que estar el edificio central de... Aquí, que es el Parailum. Adelante. Informamos, repliego el Venator para la remunicionar y tomar combustible. Nos quedamos sin gas momentáneamente, remunicionar. ¿Y en qué ha gastado la munición? La munición y repostar, no sé. Supongo que será más por la gasolina. Ah, pues será, porque como sea por el remunicionamiento, no sé, como nadie disparó confeti. Aquí hay un para dejar. Adelante. Los pelotones de Onderon y de Kyber van a enviar escuadras para apoyarla en su asalto. Es copia de... Ritter, los
pelotón, o sea, los puntos de Verónica y van a enviar escuadras para apoyar. Espero. Dime ahora, termina. Que los pelotones de Onderon y Kyber van a enviar refuerzos a nuestras ubicaciones para apoyarlo. Vale, yo estoy bastante cansadito. En cuanto lleguemos ahí hay que parar, ¿eh? Yo estoy bajo de fuelle, ¿eh? O sea, yo ya no... Por eso digo que a mí me está empezando ya a faltar la fuerza. Por eso también termino, estoy quedándome un poco más atrás. Mientras tengas a Piro detrás. Sí, sí, es para tenerlo controlado. Para cubrir por si descotan enemigos. Espérate a que tengamos pulso. Están todavía llegando Piro y el doctor. O sea. ¿Punto trinchera aquí delante o no hace falta? Sí, vale. Me has leído la mente. Haz una hacia sierra, porque por ahí había cadáveres, entonces... Eso es. Sierra. Sí, pero creo que esos cadáveres se los han cargado los del otro batallón, más que nada porque están sus barcas de desembarque mismo. Puede, pero puede que vengan más, ¿sabes? Adelante, Javo. Han empezado a asalto seguramente. Recibido. ¿Qué mierda? Oh, bastante pesado. Termi, conmigo a la colina. Scopy. ¿De qué es el paraíso? Adelante, ya son. ¿Qué es el vuelvo a estar operativo nuevo? Prioritario, ve un lata batido. ¿Ubicación? Hacia el Norwhisky, donde estábamos, en medio del bosque. En visual, lo tengo. De momento me acaba de transmitir Death por 40, no parece ser que está en el... No, pero puede ser que nuestro matado. Miro donde... Adelante, dejar. Acabamos de encontrar un LAT, parece ser destruido contra el suelo cerca de nuestras ubicaciones. Interroga instrucciones. Por ahora, simplemente mándenme las coordenadas. Luego enviaremos un equipo de recuperación. Es que... Está más o menos 034-043. Pues tenemos que investigar en los restos, a ver si pueden encontrar algo así a simple vista. Es copiado de Scar. Coordenadas aproximadas, 034-04. Hay aliados cerca de la... Sí, los veo. Copy. Un afirmativo, está Havoc por la zona. Si seguís avanzando hasta nuestra ubicación, tenemos justo delante uno de los complejos. Concretamente el Vest-3, que está aquí en la valla. Reiter, al descotar dos enemigos en la torre principal. Detrás tuyo, Piro. Ok. Estamos avanzando, Piro y yo. No, están aquí de izquierda. ¡Coño! ¡Anda! ¿Qué pasa, Termi? ¿Podrás estar aquí? Adelante de Vescar. Déjala aquí en esta roquita, aunque sea.
¿Has copiado de descarga? Hago una trinchera pequeña, rápida de estas. Es copiado de descarga. Sí, lo mío de descarga. Adelante, baja. De Beskar confirmamos la identidad de teniente Drawer. Tenemos su casco junto a los restos. No vislumbramos ningún resto más. Su cuerpo parece estar desaparecido. Oh, shit. Copiado a Beskar. Voy comprando pulso. Lo tendrá, rodando la cabeza. Bien. Efectivamente. Sutura, si quieres, ya voy haciendo el CP. Sí, estoy suturando. Cierro para él, cogemos el casco y lo transportamos o se encarga el equipo de rescate. Desencarga el equipo de rescate. Es copiado de rescate. ¿Bullet qué es? Uno. Uno. Dos, uno, creo. No. Sí, uno, dos. ¿Bullet está en tu equipo? Adelante, Javon. No. Vale, es uno, dos. Actualmente. Ya tiene pulse. Aguarde, interrogo. Ilumino, ¿dónde está? Adelante. Interrogamos solicitud de CAS para Beta 01, cambio. Permiso concedido. Copiado de Beskar, Kese, de Beskar, comunicado anterior, solicitud de CAS sobre Beta 01. ¿De qué se ha recibido? ETA, un minuto. Casi inminente. Mira, me voy a cagar en la puta mierda esta de arma. No os podéis hacer una idea. ¿Bullet qué queréis? Siete tiros y cada uno un punto distinto. Ninguno al centro de la mira. ¿Me la tienes caliente ya o qué? Adelante. Interrogo, ¿necesitan otra pasada? Aguarde, interrogo. Ritters, si Bullet necesita otra pasada. Perdón, Aku. ¿Cómo? Pregunta a... Joder, ¿qué escuadra es 1-2? Havok. ¿Qué? Havok, pregúntale a Havok si necesitan otra pasada de caso. Debes escapar, Havok. Havok, García. Hostia. Interrogo, necesitan una segunda pasada de caso. Peña tiene una puntería, loco. ¿Qué es el afirmativo último comunicado? Haga una segunda pasada. No. ¿De qué has recibido? Una suturilla, por favor. Está transmitido ya. Recibido. Havok. Es inminente. Aguanta. Una pasada finalizada. Que me muero. Ves que con Havok, una pasada finalizada, a poder entrar. Buen trabajo, que es el puede abandonar zona de. Vamos a rodear un poquitín por derecha, a ver si. ¿Qué, y esto? Hay un tío bajo la torre, Bueno, qué coño, hay uno en el búnker ese, ¿no? Vale. Tenemos aquí a Termi caído. Lo llevo. No, sí, sacando de la zona de tiro. Me he cargado el de detrás del búnker. Hay uno bajo la torre, ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, no voy a asomar más. Joder. Me sirve. Vale. Voy haciendo el receta directamente. Sí, sí, sí. Como le explico a Termi, que las cosas no las puede parar con los dientes. Voy a abrir una miagina de NAP por November. A ver qué veo. ¿Debes de qué es el paraíso? ¿Me recibe? Dando pulso. Adelante, a ver, este lo tiene. Informo que
Estoy visualizando diversas naves posadas en el suelo, parece ser de los mandalorianos, preparadas para salir en cuanto les den luz verde. Permiso para batirla. Negativo por ahora. Es increíble, chaval. Tiro caído. Tengo piro caído. Vaya inbox que tiene puntos en antes de loco. Es exagerado. Cubro Loki. Ryan, cuando lo trate te meto. Termi, ven conmigo. ¿Ves el charco de sangre de ahí? Ahí estaba yo. Pues no, quédate tres pasos más atrás que eso. Voy a abrir más a la derecha. En la torre hay un contacto, dos contactos. Uno arriba y otro abajo. Voy para allí. ¿En qué torre? ¿La de Min 57? ¿La de Min Rick? Uy, imposible por donde yo quiero ir. Voy a sacar copy. En la que había antes dos contactos. Vale, le veo. Ah, muy bien. Agáchate. Tiene la cabeza hecha mierda. Yo creo que es buque. Suturando. El puto de no. Este. Le meto pack directo. Tomad por culo uno. Oye, ya. Tú eres el segundo. Hala, tú eres el segundo. Tiro, ¿me lo sacas? Ya estoy aquí. Vale. Os han abatido los dos. Ya. Mierda de IA. Por si acaso prefiero tener otra más cerca, si te... Impresionante el puto algo que tiene. Espérate, no te me muevas. ¿Lo han vuelto a tumbar? Pues no lo sé. No sé si es bug. Tío, va de guay, no se te escucha. Sí. Pues lo estoy diciendo. Negativo. No. Vale, Termi, ¿ya lo tienes? Es copy. Es impresionante, ¿eh? Mis tiros durando en la montaña y sus tiros me dan en toda la puta cabeza. Tienes que al plato de la malla informe de estado.
pulso. Bien. No, no tiene. Piro, cuando puedas eso, haz un reloj de TS a ver si así se te arregla. Es copiado, ¿pueden aguantar uno? Copiado de Beskar, Havok y todo esto. Si quieres, sigo yo y hacerlo del TS. Copiado de Beskar. Te ha saltado el cabezón por la pared. Una vez, tío, es una putada. Pero Ritter, ¿por qué hostias no levanta? Negativo, Piro. Cuando pulsa. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Y ese clon muerto ahí delante? Ah, será el NPC. Recuerdo que eso del test a mí me pasó una vez, que solo escuchaba a la mitad de la gente. No sé qué coño ha pasado, pero bueno. No, no, a veces se le va la olla. Y tenía que ir diciéndole, oye, tú que me escuchas, dile a no sé la wave. A Wave, ¿sabes? Que además era el SL el que no escuchaba yo. Venga. Por culo otro. Termi. Dime. ¿Tú estás en 40 y 50? Afirmativo. Vale, vale. El perímetro visual de nuestra avanzada. Hasta al menos despejado. Despejando de enemigos. Espera, te estoy metiendo el pack. Sí, sí. No, al final lo que me voy a meter. Me ha costado 4 intentos, pero estoy despejado ya. ¿A los dos de la ventana y al otro? Sí, los de la ventana muertos. Vale, pues ahora te asomas tú. No, ya estoy asomado. He limpiado también los búnkeres de 20. Hay un vehículo allí, no sé si es un caza o es un tanco, ¿qué coño es, tío? Tengo dicho algo. Ahora cuando nos acerquemos más lo veremos, si no lo tienes claro desde aquí. Termi, bonito, avanza esta llave. Si lo ves bien, haz una trincherita. ¿Es seguro? Mantén el árbol, voy a entrar. ¿Te vas a entrar o dónde? Coño, hasta la siguiente cobertura. Vale. Sobrepaso. Te estás preparando para salir corriendo, ¿verdad? Voy a estirar un poco. Todo eso está en mi posición. Ok. Y lo miro. Adelante. Debes que me informa. Tenemos visual con múltiples naves enemigas en la zona del aeropuerto. Interroga instrucciones. ¿Dónde coño ha venido ese tío, tío? Vino de un lado. Por ahora nada. Si empiezan a despegar... Hay un tango allí en grados 10. Para arribarla. Pues si tienes visual... Me quedas al copiar. Tenemos si copiado. Disparamos dos a la vez, mejor. Porque ese tío me cago en Dios. Es todo. Vale, vale. Ahora listo. 3, 2... Vale. Dame medio segundo, me tumbo en el suelo. Vale. Vale, sí, es una aeronave, ¿eh? Hay, sí, hay más de una, de hecho. Ahí dentro, sí. ¡Hostia! Por 6-0. 6-0, creo. Vale, creo que se lo han cargado. Y se han bajado a Lord. Cago en la puta.
Vale, voy a poner a curar hacia acá al lado, por si acaso. ¡Hostia! ¿Qué huevos? No sé, ha pasado la verdad. No sé, pero a mí me reventó el pecho. ¿Qué ha pasado? Cubre hacia el otro lado. A mí un desync, a Loki un tiro a la cabeza, creo. ¿Visual con contactos? Sí, hacia 60 o así sí. Se bajaron a uno. O sea, sí, he visto otro más al fondo cuando me ha dado el latigazo, pero sí. Scopy. No me quedan vendas, le robo unas poquitas a Loki. Ok. Disparo no sé de dónde. Le he cogido 5 compresivos. Estás muerto, ¿verdad? Por acaso. Vaya, que somos la avanzadita. ¿Qué? ¿Hago el sur? Nada. Nada. Un segundito, me cago en su leche. ¿Dónde estás, hijo de puta? Está en 7-4, hijo de puta. Hijo de puta. Hay otro en la torre, ¿eh? Es que más el... Hostia, literal abajo. Literal abajo. ¿Abatido ese? Ok, cubre desde aquí por si me asaltan, que hay dos caídos. No. Y he visto movimiento, no sé si son... Sí, aliados al norte. Ok, ok. Adelante. Es copiado de Beskar de momento y las instrucciones son para Kessel de si esperan abatirlas para infantería o no hay nada. Comprueba de este lado. Para Beskar. Creo que hay en la torre de mando. Les informo que estoy viendo cómo se acerca un camión repleto de mandalorianos hacia su posición por la derecha. Por la derecha, muy bien. Por la derecha entiendo el norte. Por la derecha entiendo el sur. Afirmo, la pista de la derecha del todo. Es lo que debe estar. Debe estar para toda la malla. Nos informan desde Kessel que un camión repleto de mandalorianos se dirige desde el sector sureco. Cambio. Voy a pincharle de pie rápidamente a Loki, tío. Pues viene un camión de mandalorianos, no sé, Piro. Sí, yo lo oí, lo oí. De hecho, tengo visual con él. Vale. Y creo que nos viene a desembarcar en la puta boca. Pues... O sea, por 50 lo saben ya, ¿no? Lo saben, sí. Vale, entre medio de las dos estructuras había uno entre las ruinas. Estaba muerto. Vale, ha sido ese el quemado. Otro RCP. Metiendo parte mientras a ti. Chicos. ¿Qué? Ese camión está a escasos 50 metros. Pon trinchera, por Dios. Cuento al menos 8, 9 mandalorianos en él. A 50 metros, joder. 50, entre 50 y 70. Ya sigo yo con Rita. Puedo abatir conductor. Repeat. Pero déjame. Vale. Le han tirado un misil en serio, tío. Un camión. Catapult, mejor. ¿Cómo que mejor? Estábamos aquí atorados, mejor que mejor. Cuando venga el tanque me lo comentas. Hay varios tangos al fondo. Termi. Dime. Un poquito de rapidez de reacción. Si Kessel lo ha visto, que lo mate Kessel. No, no que nos haga gastar un antitanque, coño. O sea que ni por dónde me ven. Coño, pero si Kessel lo ve, que Kessel mate. Hay varios tangos al fondo. Aún no están advertidos, pero... Voy a hacer una trincherita, ¿eh? Les tengo tiro, les puedo dar. Afirmativo, parte sierra. ¿Vale? A ver, a lo mejor no llama. Con la puntería que tienen, mejor no llama su atención aún. No puedo cepillar, si me pongo una trinchera y me apoyo, lo cepillo.
Hijos de puta, me tienen hasta los huevos, eh. Esos tíos son diamantes. Uno cambia. ¿Qué es el 7-4-7-4? Un segundo camión sospechoso para la misma ubicación del anterior. Interrogo, ¿puedes proceder a batirlo? Es afirmativo. Afirmativo, ¿qué se le está avisado? Se cargaron ellos en principio. Viene follado el cabrón. Voy a abrir por derecha un segundo, a ver qué veo. Misma ubicación del anterior. Ya no va a estar. Ha pinchado la rueda. No está batido el caso. El camión. Desembarcando unidades. Unidades. Buen trabajo, que es el camión inutilizado. ¡Odio! Chocapic. ¿Eh? Informo, creo que tengo un visual la nave que se llevó, bueno, el mismo modelo de nave que se llevó esa el cargamento de radio de nuestro planeta. El blanco, ¿no? Sí, al fondo de la pista. Sí. ¿Dónde? ¿Qué conco? ¿A qué le han dado? Una muy buena pregunta esa. Voy con la puta trinchera. Mira, tenemos otra trinchera aquí delante. ¿En serio se lo estoy colando por debajo de las piernas? Escucha, tienes a dos muy expuestos, ¿eh? Torre de radio, la de grados 82. Ah, vale. Y el otro ya la batiste. Bueno, señores, creo que acabo de marcar récord con este arma de mierda. Mataba a 1400. No es el récord, créeme. Tenemos a Valiant allí delante tirado, Creo. Donde la torre, ¿no? Donde a mí me habían abatido, está justo donde estaba antes el mandaloriano. Donde a ti te habían abatido. ¿Qué me he cargado? Y tiene un aliado justo delante. Vale, lo veo. Y está limpiando tranquilamente. Sí, pues como no lo levanten, se les muere. ¿Tú te mueres? A ver si lo ven. Mira, si no lo ven, me pego un tiro, A ver, ¿dónde está? El chaval. Ahí en 50, en las trincheras. Creo que ahora sí que lo han visto. Porque si no, ya. Era para matarlos, Detrás de la torre va a ser más complicado, porque seguramente más. ¿Pero lo están tratando? Creo que sí. Supongo que estará Smoker tumbado. Hay uno agachado ahí al lado. Con yo creo que es DC-15A. Abatido, Ritter. Visual de contactos. Ay, señor. En principio, toda la amenaza en el exterior de esto ya está anulada. Hay varios hangares allí, ¿no, Rick? Sí, sí, no. Ritter, rumbo 078, binomio de mandalorianos detrás de la nave. Les veo por el ojo del tren de frente. Vale, ¿y qué quieres que haga? Te aviso de que están ahí. Ah, vale, vale. Ahora, si quieres dispararles, allá tú. ¿Cómo coño les he disparado sin ilus? Yo te aviso para que los veas.
sé si hace hitbox, no, no. ¿Cómo vas de vendas, Loki? Algo se está moviendo dentro de la... ¿De qué es el paraíso? Adelante, Casa. Una aeronave enemiga está despegando. Permiso para batir. Adelante, pero no se arriesgue demasiado. En visual, en visual. Orden transmitida, Se encarga que sea. Ay, que se llevan al oro. No hay hitbox, Termi. Era ser un puto inútil, que no es lo mismo. He disparado dos veces. He disparado una. Y de pie, sin apoyar. No estoy apoyando, no me deja la trinchera apoyarme. ¿Hay que ser para Ilu? ¿Y me está dejando aquí? Adelante. Aeronave enemiga de salida, vuelvo con los compañeros. Copiado. Lo siento otra vez, voy a sacar el pollo del horno. ¿Cómo? Sí. Prioridades. Sí. Por eso me estaba yendo, porque tenía el pollo en el horno. Termi, te eufemismo. Estás defraudando. Los domingos es noche de hamburguesa. Ya, pero es que había pollo y se iba a poner malo, pues entonces pollo asado. A ver, como suele decir un amigo mío, si pollo huele mucho ajo, pollo ya no huele. Ahora, un segundo. A ver, ¿quién es este hombre que está ahí solo adelante? Madre de Dios. ¿Qué cojones le han pegado ese full auto al camión? Literal. ¿Qué era? ¿Para marcar el territorio? ¿Echar una mierda encima o algo? ¿Y no hay alguien ahí tumbado delante? ¿Al lado del camión? Sí, un muerto, pero. ¿Y el Pons, tío? Mira, estos son los dos escuadros, a ver. Sí. ¿Por qué están los dos escuadras aquí? Si cada una tiene que despejar un sector del... paso. No, no quiero. ¿La miró? ¿No es una armadura blanca, la de al lado? ¿Cómo? ¿Lo de la derecha? Al lado del camión veo una armadura blanca y una negra. No, es parte del uniforme del... Ah, sí, sí. Son justo los hombros del mandamariano. Vale. Uy, veo a uno. En 8-4, en la ventana de la casa. Ah, sí, qué golf. Esa la da en toda la boca. Es que la he visto desde los binoculares, le daba en la boca. Uy. Ahora que sea un cuadro de un mandaloriano ahí puesto. Es que no se mueve. No, está batido ya, se ha caído. Lo que hay es dos arriba, me cago en que me fijo, tío. ¿Dónde? Las torres esas con las escaleritas. Estoy perdido, llevo media hora mirando ahí. No lo veo. Las torres que hay 8-4. ¿De qué es el paraíso? Que tienen unas escaleras hacia arriba. No, cada uno. Informamos que regresamos al donator para repostar. Copiadores, ya que está coja las cajas de suministro. Recibido. Otro fuera. Izquierda muerto, buena. Hola. Y creo que hay un búnker oculto allí, ¿o qué es aquello? Un muro, tío. Grado 081 en mi marca láser. En el bosque. Sí, o al menos una mierda caída. Sí, puede que sea un búnker. No tengo visual dentro.
Adelante. Ya estoy aquí. Dar el pollo. ¿Sigue vivo? Vamos a al edificio de la torre de control. Loki y Piro, a la torre de control. Necesitan ayuda para ellos. Estoy aquí, Rito. Sí, ahora nos vemos tú y yo cuando salten ellos, por si acaso. Qué bonita libélula de la fiesta. Cierto, vi un ordenador antes encima de la torre. No sé si alguien lo compró, pero bueno, por si acaso. Pues ahora subes tú, aprovechas que estás ahí en lo que meten packs, Loki. Mori, me voy a cagar en tu puta madre. ¿Es este edificio? Echa packs por ahí si puedes. Allí delante, imagino, ¿no? Ahora mismo estamos tranquilitos. Okay, no te por aquí. Pero ¿cómo te levantas? ¿Sabes qué te digo? Me voy hasta el baño. ¿Estación? A ver, Moritz. Moritz. Quick, no sé si estás. ¿Cómo te llamas? Estás acá, hacer que me voy al baño. Voy a Ani. O sea, no podría bajar siquiera. Abajo, si le metes un pack, nos vendría de maravilla. Un segundo, te lo estoy metiendo aquí, lo va lento. Mira, más que nada es porque tienen dolor. Problema. Ha venido ahora Loki Doctor a echar una mano para todos. Perfecto, mira, pues 25%, imagínate. Va largo. Muchas gracias, Loki. ¿Qué me llama? Yo, Guase. Wave. Mierda, me dejó. Se autoría. Está saliendo de visual, siguen avanzando. De acuerdo. 50. A ver, ¿cómo estamos? Nada, no hay info. ¿Vamos a avanzar al siguiente, a la siguiente cobertura? Azul afirma. De acuerdo, pues. Pasad azul a la siguiente cobertura, pasaremos con vosotros el smoke. Quedan tangos al fondo de la pista Noreco, más allá de los. Entiendo que os tengáis cariño, todos... pero ¿os separáis o os morís? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora cuando terminen con los de Dante, listo, Dante. Seguimos avanzando con la 1-3 al, yo de momento creo que no tengo bunker valor de aquí delante, el hervidero este. Creo que sí, esperamos a la 1-3, ¿no? Vale. Tira. Tira. Pues, azul, tiene dos hacia delante. Pasa a mí. Papá. Listo. ¿Pa? Más relativamente rápido este. ¿Tú cómo vas? Yo... ¿Apa Fury? Apa ha ido al baño. Ah, vale, ¿y Fury? No, ahí no me lo ¿Fury? ¿Estaría? Ya la puedo. No podemos mover la torre. Bueno, estoy en la planta superior de la torre. Pues, están los. Hacia 6-6 más o menos, en complejillo. En visual. Negativo. No, vale. Pues vale, pues Moritz, quédate con ellos, vamos a avanzar con rojo. Cuando estén con la 1-3, avanzáis con ellos hacia adelante. ¿El siguiente? ¿De acuerdo? Rojo. ¿No le tenían que meter el pack a centro? Sí, está. Vaya peligro. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos, avanzad. Dante, cuando estéis, avanzad hacia el hervidero con los chicos de rojo que se quedan aquí. Ay, con los chicos de azul. Vale, Moritz ha vuelto. Y te ruego, lo sacarás que hay en la zona de. Van rojo con Wave porque vosotros dos no estabais y ahora después. Wave ha vuelto. Ya hemos visto a Loki, aunque. Dante, negativo. Perdón. Y hay un complejo enemigo al fondo en 6-6. Cuentan. Listo. Todos listos, ¿dónde? Vale. Perfecto. Tengo. Digo, perdón, por... ya no sé qué. Digo. Peter B. Feo, Tesla. No, tranquilo. Está en la trinchera. Estoy moviendo el oro. Estar todos en la misma trinchera. No, no mola. Mala idea. Vale, le he dado a la V en vez de a la B y me he caído de la azotea. Mira, ahora voy para allá. ¿Qué cojones? Nada, un rocecito en la patita solo. A ver. Nada, un rocecito. Es la historia de antes. No te muevas, tapa. ¿Soy yo? ¿Se ven cabecita te mandaloriano debajo de la torre aquella?
Creo que lo han abatido justo, pero se veía una cabeza ahí. Sí, había mandalorianos ahí. Danos que te habías visto tú antes. Sí, justo los de antes. Y el de la torre también estaba haciendo un sorteo. No es muy bueno comer algo asado. Creo que las torres están haciendo. Bueno, yo he estado haciendo una barbacoa esta mañana. ¿De qué es el Parailum? Todavía tengo la morcilla. Adelante, cazador. Me informo, no sé por qué no me está dejando cargar las cajas. No voy a preguntar por esa expresión. Wave, mucho ojo porque en los bunkers del fondo aún tenéis mandalorianos. ¿Ha comprado el inventario de Sulat? No, no, no. Afirmo. Uno ha aprendido que según qué. No hay nada. En el espacio carga. Tienen cuatro ahí. Loki, ¿están todos cargados? ¿Vosotros estáis listos para lanzar? Al menos los que estén aquí, sí. Vale. ¿Vais vosotros delante al tener los 6? Y vosotros delante que tenemos a Fury y FK, pero yo va a ser un rato, creo que es esta de aquí. Vale. ¿Desde cuándo lo aceptas ir para detrás? Solo avanzar. Chicos, reagrupas. Vamos a avanzar. Venga, chicos. Hop. He tenido que pillar una bambra para rebajarme. Los que están más adelante, esos sí que no están tratados. Porque no han avanzado. Esos que estaban bien. Sí. Jabón, el último comunicado es que estaban bien. Igual ahora dejan de estarlo. Las cosas cambian en un chasquido, ya lo sabes. Sí, sobre todo en un chasquido de la cabeza. Ahora vámonos. Mira. Voy. No. Bajando con el espacio de ahí vas bien, ¿eh? No, ya lo sé. No tengo permisos de doctor, si no te metía yo el pack. No sé. Vale, ¿qué hacer aquí, Lum? ¿Adelante de qué se? Casi desde el minuto uno. De por ahora, olvídate de las cajas, ya no cargaremos de eso. Vaya, ¿de qué es el? Mira la parte buena. Todos me están yendo al mismo punto, ¿sabes? Solo sí. Tengo azul la cabeza. A ver. Eso por ahí. Ahora me han entrado los calores. Normal, cabrón. Estás comiendo un pollo asado, tío. ¿Estás comiendo ya? Sí. Porque yo después de la misión me voy a dormir. El servidor se levanta a las 4 de la mañana. Primo. Es como un luni. Sí, como de Felpa más o menos. Y sin corazón. Yo no tengo más puma. Ir más rápido, por favor. ¿Qué coño he hecho? Ahora. ¿De qué es el Parailum? Adelante. ¿Qué es el de nuevo operativo y en la zona de operación? Copiado. Tampoco, esto ha salido de fiesta. Domingo a las 7 de la tarde. ITV. Pero tú no eres de Ron.
Ayer estaba bebiendo el calimocho en una taza de café. Uno cabe y los otros cubrimos. ¿Las naves de delante están tripuladas o me lo parece? Bueno, tenemos aquí como un par de pelotones dándonos coberturas. Están vacías. Azul, pone unos al lado rojo y vamos a saltar todos juntos. Sí, sí. Ahora vuelvo. Vale, vámonos para el norte. Vamos a rodear un poco esta estructura. Estamos todos ahí como putas pegados. ¿Qué lo hacemos putas en la puerta en burdel, tío? Copiado. Henry, ve hacia la izquierda y intenta abatir a los. Vamos a ver, hijo de puta, ¿tú para qué coño me disparas? Y sabes que te lo puedo devolver. Amón. Venga, al suelo. Terbis ha quedado aquí estirado, ¿me espero con él? Sí, espera un momento. ¿Desde dónde? Eso está malo, pío. Y llegamos y también está pillado. Madre mía, estáis blanquitos, pero en todos los aspectos, ¿eh? Por aquí a ver dónde puede estar. Ni una herida. Sí, ya, pero me ha puesto pack. Ya, vale. Mira, sí, sí, sí. Ahí tienes. Vale, pues Fenrir, busca tiro. Waxer, han puesto Shine. Ponernos un poco más atrás. Llevo cayendo, vamos. ¿Tal? Toda la misión y un poquito más. De hecho, vamos a ver si podemos este. La puntería que tienen estos es increíble, es horrible, es horrible, siempre van a la cabeza. Estamos avanzando hacia vosotros, Rit. Vale. Vale. Toma por el de búnker ya. Pues vamos a. Waxer, vamos a expandir las trinchas si viene ahora también. No nos apelotonamos. Pero hay que avanzar, ¿no? Sí, pero espérate, porque no me queda muy claro que se refiere. Si esos angulares. Oh, escudo, escudo. Venga, anda, saltad, que os cubrimos pesca, saltad. Os interroga. Peter. ¿Qué? Con los angulares que os referís a estos de aquí, ¿verdad, no? Sí. Todos vale, los hogares, vale. Es que no están revisados. Vale, vale, vale. Pues ojo, vamos a saltar a los. Wave. Dadles cobertura a los estilos. Vamos al primero, ¿no? Vamos al primero. Yo pienso. Yo sé por qué no. Wave, saltamos cuando sí. Ellos ya estén en medio camino. Nada, nada, creo. Okay. A veces se te corta. Ya, es por el. Con el de los cascos. Pero me ha parecido algo muy feo, ¿eh? Es Moker. No, Blue. Ha llegado mitad de carro, saltamos nosotros. Detrás tuya. Venga. Smoker, ven conmigo. ¿Ah? Saltamos junto a. Junto a estos. Que juremos el avance, pero yo al lado. Sí, y rapidito que aquí estamos. Muy despejados, no que estuvieran, parece ser. No, no lo parece, ¿no? Termin. Joder, soberanamente. Avisa a Ilum de que la base de Bes está despejada hasta las naves. A ver si hay que hacer algo con ellas. Sobre todo los blancos, que son los que se llevaron en los contenedores. Acabando de tirar dos ahí delante. Ilum, mira donde va. Adelante. Debes que alguien forma la base de Bes está despejada hasta la zona de donde están situadas las naves. Dale, interrogo, vamos. Las naves blancas son aquellas que se llevaron los contenedores con la mercancía y que intervengamos. Es que aquí no hacéis nada. Si este sector era el vuestro. Negativo, es que por ahora solo despejen la base. No, vamos. Culpa de Bes. Negativo, no, si hacer nada con la nave, despejamos. Repite. En la nave ni las toquemos, que despejamos la base y punto. Vale. Pues yo quería seguir jugando, sí. Yo también. Qué rico este vaso de Coca-Cola. ¿Pero es Coca-Cola normal o Coca-Cola con gracia? Coca-Cola con gracia, obviamente. Ah, bueno, entonces bien. ¡Piro! ¿Qué? Que sé que estabas atento, yo estaba por ahí paseándome por casa. En el briefing que han dicho que había que hacer en Cres. Investigar. Lo que pasa es que es una zona putamente enorme, tío. En Cres era encontrar el. Investigar la zona esa donde supone que deben tener los.
Vale, no nos han dicho nada de fuera aire de esa zona, ¿no? No. No, simplemente vale. Es que no se desconoce la ubicación. O sea, vale, no especificaron en plan, no paséis por ahí. ¿Qué estás tú? No te evites. Que te calles. Te vas a mandar a Kessel a darse una vueltecita por Kress, que aquí no pintan nada, y que nos busquen lo que tengan que buscarnos. Sí, porque además dijo... llegado el momento, los ARS investigarán por allí, pero de que no se va a dar la situación. Posibles negativo por ahora. Recibido. Hasta que no despejen vale, la base, no vamos a hacer ningún avance sobre el resto. De Beskar, o sea, de que... De verdad, de verdad. Por error, la infantería ha lanzado un humo amarillo. Si lo ve, no habrá fuego de casa. De Kessel recibido. No lo entiendo, tío. ¿Por qué cojones usan humos de colorines para coberturas? De momento, Ilum no aprueba... Y más sin previo aviso. Vale. No, ha avisado, pero así todo, tío. Que son 10 personas que tienen colorines. Es para hacer así, ¡pim! No, ahora te lo digo. Sí, haz el cash, ¿sabes? Es que... Porque va avisado, si no el cash va. Es que se pide incluso que vaya. Que ya pasó. ¿Y si es Focus y yo no le digo nada, Focus lo manda. Sí, sí. Me voy a poner a hacer gracia. Otro. Pues yo en verdad me he quedado con hambre. ¿Te has comido todo el pollo y te has quedado con hambre? Me he mentido a un cuarto trasero. Ah. He tenido que guardar el resto de pollo para los compañeros de piso. La croqueta mañana. Pero no te extrañe que igual vaya por otro cachito. Un cachito, de nada, una alita. Y por accidente se ha enganchado a la pechuga, al otro a pechuga, a Dala y al otro. Se me ha enganchado aquí entre los dientes y claro. Encima, el pollo al limón es mi especialidad. ¿Me queda? ¡Wow! Con sus ajitos y sus cosas. Creo que llevan como 10 minutos en la puerta de 113 mirando. A ver qué se encuentran. No sé, igual ven una moneda de un euro ahí abajo. Ese de hostia, donde pollas están disparando. No, pero ¿eso? Literalmente. Se me ha puesto una libélula en la puta cara. Era el pato. ¿Qué le da antes? Solicito Caspar con libélula, ¿no? Sí. Termita. Me has dicho que he cancelado el reconocimiento por el momento, ¿no? Sí, que de momento Kessel no está autorizado a entrar en su área. Vale. Qué paseo, vamos a ver. Eso me da a mí, que no vamos a contar con apoyo aéreo. No sé. 4 caídos en Sarlacc. La puta que los parió. ¡Hala! A por ellos. Saltad, médicos, os cubrimos del millón. Ah, que pierdo también médico, ¿verdad? ¿De qué es el para Beskar? A ver. Interrogo, base limpia al 100% para poder aterrizar con el pájaro. Actualmente la base está limpia hasta detrás de la línea de las naves. Si aparca detrás de esa línea, es seguro. Tanto tiro como lo que son los médicos. Vale, me le falta ayuda para vender los zapas.
Vale. Ya estoy, que me había... ¿Qué es el de Vesker? Lo acabamos de marcar una línea verde. Esa línea verde hacia... ¿Smoker? ¿Con quién me pongo? Recibido. ¿Con Waxer? Waxer, copy. Ah, Waxer está estable. Estoy suturando zapas. Yo necesito más pequeña sutura en el pecho. Meto sangre. Ahora te suturo, tío. Tú por lo menos estás de pie. Déjame que me quede con zapas. Smoker, infórmame, situación. Arriba. ¿Qué coño? Te han metido un gel por la cara. Smoker, Fury ya tiene pulso. Joder, afuera hay uno, ¿no? RCP, sobre todo. Vale, le he metido sangre a la zapa. Es este hombre que le hace falta sangre. ¿Me puedes meter una sutura? Estoy arriba, para arriba, hombre. Te voy suturando. Sí, abajo, estoy. Vale, perfecto. ¿Tú cómo estás, Fenrir? Vale, te voy a meter una. Ahí está Dante. Una bendita. Me ha jodido, estoy. ¿Estás bien? Vale, mucho agarrarlo. No. 12-01, vale, tiene pulso. Vale, te voy a poner una poquita de. Un segundo, chicos. Creo que yo en verdad. Pues te meto. Ok. Méteme lo que quieras. Eso suena muy mal. Atrás está Waxer caído. Aquí no se puede. ¿Está muerto? De momento va a ser. ¿Dónde? Una aguja con el. Atrás, Waxer. Me estás hablando, te escucho muy bajo, bro. Ah. ¿What? Mira, dos y está ahí. Hola, yo lo escucho fuerte, eh. Ah, muchas gracias, Luke. Estamos ya todos, ¿no? ¿Ha pasado ahí todavía? Sí, estoy con vosotros. Va a ser más. Fenrir, te aguanto un momento. Vale, me espero que se le vaya. Vale, ya te están tratando. No, no. ¿Cómo han hecho suturas? Espera, que vamos a ir los cuatro. Nos vamos los cuatro al punto de Havoc, chicos. Están estabilizados todos aquí, ¿no? Confirmo. Pues nos vamos ya. Abajo, informe de situación de rojo. Mira un segundo. Está para levantarse, Zapa. Güey. Dante, ¿tienes un paracaídas? Informe de situación cuando puedas. Porque os quedéis ahí atrás, no estaban estabilizados. De sí, estaba dándole un par de pisas. De munición, un cargador, como antes. Igual, un cargador. Yo tengo un arma de mandarle una. ¿Y de salud? Sí, creo que. Y de un paracaídas también. Transporte a todas las escuadras que no estén en el punto B04 a este. Y rápido, se está aproximando un contraataque mandaloriano. Vale, no, es que Smoker me ha dicho, me escucha flojo, punto donde quería los despliegues. Y no sabía en punto B04. A ver, con muchas voces y tal, igual sí que se te pasa por alto. ¿Puedes repetir el último comunicado para que se? Te escucho bien ahora, pero que no está nadie más. No hay problema. Que transporta a las escuadras que no estén en el punto B04 a este. Se aproxima un ataque mandaloriano. Si no tiene de punto 12, que por ahí se te... Sobre el punto B04, ¿correcto? Afirmativo. Copiado, Ritter. Se aproxima un ataque mandaloriano sobre B04. Hay que fortificar. B04. Vale. ¿De qué es el Paravescar? Adelante, Pepe. Informa a todas sus tropas que no estén en el punto B04 que las veo, que estoy ya aterrizando. Que se aproximen al LAT, que los aproximo a B04. Es copiado de Beskar. El resto de tropas se encuentra en B05. Puede aterrizar en las inmediaciones y poder recoger al resto de tropa que no está en B04. Ritter, informa a la tropa de B05 que se va a pasar el LAT a recoger y transportarlos hasta aquí. Vale. Los de allí delante, ¿no? Sí. Vale. Afirmativo, estoy aquí en las mediciones de B05. Copiado, pues aguarde que... Ilumiron de Beskar. Adelante. De Beskar informamos, parece ser que hemos entrado en contacto con una especie no identificada. Instrucciones. ¿Una especie de qué? Por ahora mantengas relajada, mandaremos un equipo de NBQ. Oh, eso shit. Desde aquí tenemos visibilidad. Un lavazo, no veo. ¿Qué habéis encontrado, qué? Perdón. Eso. Su puta madre. What? Recibido. Tomen posiciones de. Me llevo un culo, la verdad. Mierda. Ritter,
Lancer, me temo que vamos a tener que defender esta zona desde por delante del alien este raro. ¿Puedes cerrarlo esto? Con trinchera de vehículo sí, pero voy a cerrar. ¿Esto está revisado? Piro, ve al whisky y al final del túnel este de mierda, montate una trinchera si puedes para que nadie entre por ahí. Okay. Todo esto está revisado, ¿no? Supongo. Me han dicho que B04 está completamente despejado, asumo que sí. Okay. ¿De qué es el paraíso? Adelante. ¿Autorización de fuego a todo el enemigo? Afirmativo. Vescar, hemos cortado cajas de suministro al lado de Kessel. Si no necesitan, ahí pueden cogerla. Kessel para Vescar, prioritario, sí, acerca un vehículo blindado armado a vuestra posición, por la puerta. Está ya los Escopio de Vescar en visual. Líder, vehículo armado en frente. Ya. De Kessel para Vescar, se aproximan diversos camiones. Me he quedado yo al primero que llegue. Diversos camiones se aproximan acercándose. Otro vehículo. ¿Qué es el apoyo aéreo si es posible? Recibido de Kessel. Estoy acabando de cerrar, por aquí no hay ningún contacto. Copy, en cuanto termine esté bien. Recibido. Mandaloriano, ¿de qué es el informe prioritario? Se está acercando un semi blindado por la carretera principal. Bloqueado de Vescar, interrogo, ¿puede debatirlo? Vescar para toda la malla, blindado enemigo, carretera. Se encarga que es el. De qué es el afirmativo, abatiendo. Confirmen baja si es posible. Es que informa baja de infantería, pero vehículo abatido. ¿Qué tal?
Hay aquí un hueco, aquí a la izquierda. Hay aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, Moxie. Izquierda, izquierda. Arriba, otra vez. Me tienen hasta intentar ponerlas en orden. Pero que voy, uno, ¿dónde? Eso es uno, tres, eso es uno, tres. Vale, ahí, bien. El bugazo, tú. Tanto mientras te aplicaba el pack y se te curó. Perfecto. Muy bien. Joder, queda una. Pollo. Queda una, queda una. Joder. Queda una. A ver. El resto cubrimos. Ya, ya voy, voy. ¿Estáis revolucionando en un asalto? No, están colocando las cajas. Tengo dos balas solo. Ya está. Peter, dejo de. Vale, Termi caído. ¿Necesitas ayuda? Aquí, controlado. Copy. Pero es nuestra idea, nuestra mala idea. Ahí estamos, di que sí. Dos huevos. Ahí estamos. Y mira, ya que estamos, vamos a remunicionarlo, Moxie. Que se lo guisa o se lo come. Pero has informado. Peter, están diciendo de gente de ir a remunicionar. Sí, sí, han dicho que podemos remunicionar. ¿Cómo vamos a remunicionar ahora en caliente? ¿Cómo vamos a remunicionar bajo asalto? Moxie lo está diciendo, creo. Alguien se lo está diciendo a Moxie. Bueno, yo cojo dos y ya está. Tengo que coger un par de humos. Aquí Loki por la frecuencia médica. Vale, ya está. Vamos. Venga, vuelto a cubrir, gente. Madre de Dios, tío. Espero que no esté nadie remunicionando en medio del asalto. Ritter, dile a Coca que para de remunicionar. Esperas mal. Termi, listo. Okay, esperas mal. No, pero menos médicos, ¿eh? Sí, sí, mira ahí. ¿Quién hay? Ahí lo tienes. ¡Hola! Ritter, ¿estás? Vehículo aéreo. Termi, vehículo aéreo. Kessel, Lebescar, vehículo aéreo en la zona. Puede proceder a batirlo. De Kessel cayendo, repito, de Kessel cayendo. Caídos al frente. Kessel cae. Vamos a por él nosotros. Del tirón, a por él, ya. Cojo el camión. Negativo, a pie, está aquí al lado. ¿Dónde hay reamonizamiento? Sí, búscalo por ahí. Era pierna derecha. ¿Es el único caído? Afirmo, por lo menos que yo sepa. Ok, déjamelo aquí, gracias. Aquí lo tienes. Ya de paso voy a reamonizar. ¿Cómo está? Me cago en Dios. Torniquetes. Torniquetes y lo movemos a un sitio mejor, que... Con pierna, torniquete. ¿Hace falta ayuda? Termi, que no vamos. Está bastante jodido, pero hay que moverlo. Voy más rápido con el. También, si te pegan un tiro, te pones más rápido. Me cago en Dios. Con la cabeza. Estoy con la cabeza. ¿Quién me va a pegar un tiro si estoy yendo a retaguardia? ¿Has remunicionado? No, termino con la cabeza, estoy yendo con el pecho, ¿vale? Madre mía. Búscate uno si quieres por aquí. Voy al pecho. ¿Te vas a morir o? ¿Quieres que haga más? Aguanta. Está perdiendo sangre. Por la tiene mis tres cojones. Ya para allá estoy. Pasa que tiene 8 heridas en el pecho aún, tío. Exactamente dónde ha caído, porque no le diviso. Termi, abres los ojos y lo ves. Sigo con pecho. Me pueden ustedes, gracias. Ya veo. De cabeza lista. Yo cambiando de color. Vale, me voy a poner con el brazo. Te quedo meterle sangre ya, ¿vale? Con el brazo, con el que tiene más fabrico. Ok. Pues cuando estáis, nos volvemos. Si necesitáis médico, quedarse al lado del médico, que os cure ahora. No, estoy bien. Sí. Hecho listo. Estaba bastante crítico. Vale, va, no, espera. Suturamos y lo llevamos a un sitio mejor, que aquí estamos en la... muy expuestos. Ya está estable.
estoy suturando ya. Pues sí, más que nada para ayudarte a acabar. Te ayudo igualmente. Sí, vete haciendo algún brazo que. Si acabo, entro. Vale, lo que te quedamos allí mientras estamos. Gracias. ¿Hace? ¿Te queda mucho? ¿Y está aquí, claro? Hostia, Thor. Vale, me lo llevo ya. Si tal, id mirando si hay más heridos y traedlos para atrás. Gracias. Vale, vamos a volver a nuestra posición. Vale, Dante, traedlos para acá. Te lo voy a llevar a la zona médica. Madre mía. Loki. 30%. Dime. Llevo heridos a la zona en la que estábamos, una zona médica. Vale, ahora mismo estamos tratando a Death, ahora iremos para allá. Copy. Buenos días. Buenas. Voy a llevar un tiro en el pecho. Menos mal que voy a llevar la pinchera. Gracias. ¿Qué me has metido? No, no, pero vamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguí por aquí. ¿Dónde está Piro con el Eric? Aquí atrás, aquí atrás. Mira. Lo que viene ahora. Yo tengo pocas vendas, voy a necesitar vuestra ayuda para acabar. Vale, vale, perfecto. Hostia, no veo nada, ¿Quién me puede dar una curita que me han pegado un tiro? ¿Cómo? ¿Cuánta sangre te pone que tienes? ¿El mogo? No, el que acaba de hablar. Dice que he perdido mucho. Mucha. Bueno, voy cosiendo. ¿Se lo estás poniendo todo sangre? Estoy cosiendo. Vale, ya le estoy comentando. No veo nada, veo todo. Vale, vale, ahora te meto una morfina. Es que estamos muy ocupados con mogo. Vale, lo tengo cosido. He visto un clon caer en la torre de nuestro 97. En la torre, me cago en su puta madre. Valiant. A ver quién lo baja ahora, tío. Dime. ¿Lo ves? ¿Ves la torre de 97? Ahí hay un clon que acaba de caer. La 97, esa. Vale, voy a aparcar el cacharro. Vale, si te mueres, igual vamos a por ti. No, me muero. Listo, Zorro. Gracias. Valiant. Vale. Voy a empezar el RCP que lleva rápido. Dos caídos en 39. Me cago en mi puta madre. Ha salvado, Mogo. Tiene gente alrededor. Los caídos. 39. Tiene gente alrededor, digo. Hay uno. No, creo que no. Corre. ¿Lo que iba a venir? Sí, están de camino. Copy. Esto lo tengo. Tarde. Smoker, ponme dos puntos. No puedas. Estoy con Mogo, que le hace falta mucha ayuda, tío. Zapa. ¿Necesitas RCP o algo para Mogo? ¿Cómo vais? Camino. ¿Qué es el de nuevo operativo? Interrogo. ¿Permiso para coger naves enemigas y dar caza? Siendo negativo, ahora me voy a ver Mogo con la. ¿Esto cómo lo paso? Sí, sí, por su momento había una. Muy bien, son de tres cargadores. Esto, Zapa. Vale, gracias. Sigo con Mogo. Vale, seguimos. Vale. Suéltala. Aquí, por donde puedas. Para que no se bugue. Cuándole la pierna. Henry, ¿cuál es tu munición? Estoy, te dejo con Mogo, me voy a poner con vale, Fury, estoy con Fury, has herido a Leve, no te rayes. Ah, vale, voy a ayudar a Mogo entonces. Yo estoy con la pierna. Mírale el pulso si quieres. Estoy al lado de un charco verde. No me da nada de buena espina. Terminando la pierna. La gente sangrando aquí al lado. ¿Una médica? Vale, sí. Ya le podéis quitar los torniquetes de las piernas. Un herido. Suéltamelo ahí, Cronon. Pasando. ¿Lo has mirado? ¿En qué estado está? ¿Está quitando los torniquetes? Vale, yo estoy suturando a Mogo lo que tiene hasta ahora. Solo le queda un brazo. Vale. Loki, te toca trabajar, unos cuantos heridos. Aún tiene pulso, está estable. Le pongo... Mira en la venda. Titulado. Vale, me voy con el brazo que le falta. Coge de la 1-3, ellos no tienen tirador. Te lo ha dicho Dante. Vale, herido leve. Vale, ya puedo seguir yo, Cronin. Vale, me vamos con fiebre. Vale, no. Situación vale, por aquí. Vale. De momento todo controlado. No sé si hay más heridos para el frente, la verdad. No me ha dado tiempo a mirar. Cago en Dios, meted a los heridos ahí dentro del agujero. No tienes pulso, empecé yo los RCP. Estoy arriba. Cosido. También tenían tres cargadores. Estoy arriba. Cuando pulso. A ver, heridos aquí dentro. Gente, por favor. Sí, adentro. Entro y os voy cuadrando. Y el resto de médicos, ya sabéis. Ahí, llévalos. Estoy, llévalo adentro. Fran, ya.
Termi, ¿dónde estás? Aquí está haciendo cosas. Te le falta pulso, únicamente. Pues eso que te están disparando es a ti, ¿verdad? No, negativo. Más para adentro. Si no, no, vamos a hacer aquí un tapón. La imagen. Moco el pie. Déjame echar un ojo alrededor, a ver cómo va esto. ¡Tío! Pons, cuando termines ahí. No tiene, no tiene pulso, le tengo rojo fe. Vale, vale. Fenrir, te traigo unas pocas de las elásticas y. Una epi. A mí que soy el médico que me dé. Metiéndole epi. Te voy metiendo. Pack, que antes te he visto. Mira, 32 es pulso falso. Está ahí, vale, sí, tiene ya pulso. ¿Dónde me muevas, Vale, ya le puso el pin. Nada. Hola, Piro. Todo fresco, ¿no? Todo correcto. Y yo como Electro. ¿Algún herido más, chicos? Mi Loki tiene nada más que la cabeza un poquito hecha a mí. Pero bueno, eso lo tengo así desde que nací. Mogo está FK, pero está en pie. Bueno, qué raro. ¡Hola, Mogo! Está FK, creo. Hemos arrebatado de la garra de la muerte. Aquí vieron para pescar. Que le cayó el cas justo encima, tío. ¿Y qué hacía en medio del cas? No, estaba atrás de una trinchera, pero lo cayó encima igualmente. Aquí hay un para Kassel. Adelante de Kassel. No, no, casi enemigo, casi enemigo. Para armar las bajas. Repite, si no hable. Estamos enviando un lag para poner las bajas, que han sufrido. Kassel recibe. ¿Has remocionado? ¿De qué planeta es? Ya, un para Vescar, ¿me recibe? Venga, Lance, pues hay que pegarte las. Adelante. No detectamos ninguna fuerza más de Mandaloriano dirigiendo a su posición. Parece que no van a contraatacar más. Vayan preparándose para dirigirse hacia el crash. Es que... Se lo están trayendo a... Vale, ya que no vale. Sabemos su posición exacta, autorizo que se le haga pasada de reconocimiento mientras que ustedes se van dirigiendo con los vehículos. Vale, estoy si necesitáis coger... Y como veo que hay cargadores de Z6 de sobra, me los llevo también. Hombre, no hay los justos. Pero recordad que tenéis que coger lo que traéis de los Z6. ¿De qué se trae, Elo? Pues ya te... Llevo 4 cargadores ya de Z6. Adelante, casa. Vale. Te robo el látex para mí también, para llevar a piloto a su lugar. Suyo. He pillado 10, si queréis os doy unas cuantas. Buenas tardes. Con escuadras, por favor. Recibido. Va pitufo, va el blanco. Blue, estáis en la trinchera, ¿no? Cargadores, 3 balas, vale. Espero que todo el mundo esté cogiendo de su casa. ¿Y soy? No, yo pillo de la primera que he visto, creo que ponía A. Uh-huh. Smoker. No vengas jugando con no. Oh, Dios mío, quedan elásticos. Calma, chicos, calma. What a feeling. Y... Vale, me voy a pillar... Está bien. 3, 2, 1, 1. Con el tapón. Tapón. Termi, que se pase que es por la zona y que me averigüe si encuentro algo. Claro, claro. Kessel, debes... Adelante de Kessel. Interrogo, ¿está ya en el lab? Afirmo, le iba a comunicar para eso. Kessel de nuevo operativo. Copiado de Vesca, interrogo, puede ir accediendo al objetivo CRES y haciendo chicos, pasada de ese reconocimiento en busca de posibles objetivos para la infantería. En ese momento, que ahora va a estar por lo que... ¿De qué se les afirmativo de ir o me autoriza usted? Asaltos. Autorizo, pero que sea rápido. No voy a hacer entero por la zona. Con que nos diga más o menos el sector... Nos mandó ya para allí... Termino. Vale, perfecto. Estoy en la segunda planta del edificio, en la cara eco. Segunda planta del edificio, cara eco. Copy. Es exactamente lo que buscamos en Cres. No tengo ni puta idea. Loki, Pino, ¿vosotros lo sabéis? Una base enemiga. Una base, vale, vale. No sabía si era una persona o una base, vale, perfecto. Pues como sea una persona, en coche se encuentra una mujer un pajar. Por eso lo decía. No, 5 básicas tienes que llevar, que son las de base y después... En la misma trinchera. ¿De qué es el prioritario para la escala?
Adelante, Scar. Coordenadas 00900. Mantenga 007, si no me equivoco. Posiciones en enemigas. Se las voy a marcar en el mapa. Vaya. 009, break 007. Posiciones en enemigas. 009 es imposible. Pues que te repita coordenadas, que 009 pillan en Quintarapoya los pepinos, tío. ¿De qué es el para Vescar? Adelante, de Vescar. Confirmo coordenadas 085 break 027, repito, 085 break 027. Posiciones enemigas, una base enemiga. Se parecen en el blanco los ojos, que lo marquen en el mapa. Copiado de Vescar. Puedes seguir haciendo pasadas, por si acaso encuentras alguna cosa más. Esa es la ubicación de la base enemiga. Objetivos enemigos, no especificado. Vale, que siga buscando, que me encuentre una base. ¿Qué es el? ¿Qué es el? ¿Debes que no, cuatro gatos dando su base por el monte? Afirmo, es una base que está por decir aquí debajo de unas piedras con varias antenas grandes. Base confirmada en esa ubicación. Base confirmada, está alrededor de unas piedras con varias antenas. Vale. ¿Debes quedar para usar la puerta? Afirmativo. Escar, ¿para qué es el prosiga siguiendo haciendo pasadas por la zona a ver si nos averigua más objetivos? Los muritos lo miro, se pueden bajar, las trincheras las podemos quitar. Chicos, quitad las trincheras que... Interrogo de Escar, ¿hay posibilidades de que haya más objetivos en esa zona aparte de lo anteriormente dado por qué es el... Negativo, ese podría ser su centro de comunicaciones. No, es copiado de Vescar. No obstante, sí que se puede hacer un par de pasadas más para confirmar sospechas. Avanzaremos infanterías hacia alguna última zona marcada. ¿De qué se le informo? Tres pasadas realizadas por la zona de Cres, ninguna visualización de ningún otro objetivo. Es copiado de Vescar. En breve, infantería se dispondrá a avanzar hacia este objetivo. ¿Interrogo, transporte aéreo o terrestre? Actualmente, Vescar cuenta con transporte terrestre. Seguiremos por tierra. ¿De qué se trata? Si así lo desea Ilum, podemos también utilizar a Kessel para despegarlo, pero en el camión aquí creo que preferiría el interés. Tía, son igual 6 kilómetros. ¿No hay alguna buena zona ahí para cruzar? Mantenga y confirmo. Actualmente, que se ha hecho 4 pasadas, ninguna con visual aparte de la zona marcada, así que Ilum ha dado como objetivo esa zona, puede ser un centro de comunicaciones enemiga. Vale, márcame una ruta hasta el pueblo de... Bueno, no pienso decir ese nombre. Al que está justo a November Echo. Damos un momento que estamos barajando transporte. 50% como... Ah, vale. Una pregunta, los camiones. Déjate. Punterswan. Tristera. Me gustan los camiones, me gusta esto. Me gusta la mala, me gusta. ¿De qué es ese afirmativo? Un par de zonas, al lado tanto una de un poblado como una torre de radio que les dejarían a menos de un clic de la zona, incluso detrás del objetivo. Tenemos zonas de aterrizaje disponibles a menos de un kilómetro del objetivo. ¿Es copiado, Ilum? Aquí, Ilum, copiado. Puede pescar ya su decisión, si quieren ir a pie o a transporte aéreo. Mira, Israel, apareció. De Vescar informa, preferimos transporte aéreo a ser posible. Estando en el puesto médico de antes. Corre. Recibido, pues tienen luz verde una vez que estén listos. Tienes que acabarlo, ¿no? Es copiado de Vescar. ¿No queda por los lados dos triángulos más? ¿Qué es él? Puede proceder a aterrizar en la base cerca del objetivo B04. Procederemos a disponer a la tropa para embarcar. ¿De qué es el recibido? Está a 30 segundos. Y de hecho, mira, a este le voy a meter una que esté bastante mal. Interrogo azul, estado, salud y equipamiento. Estáis todos bien, ¿verdad, chaval? Verde y tracar. Hostia, yo necesito unos sombreros. Estoy aquí haciendo el mongolo y lo mismo. Chicos, nos vamos a subir a la que acaba de llegar. Copiado de sala. Blue en verde. LZ. Tenía 13 cargadores. Pero me dio un tiro. Estoy aquí. Pues no te puedo hacer el pack por eso. ¿De qué es el para Vescar? Adelante. Vescar ha aterrizado. ¿Qué es el aterrizado? Es copiado de Vescar. Vamos, a hacerlo. Hala, chicos.
¿Qué, perdón? Intentes no meter morfinas. ¿Dónde se encuentra el mando principal? Debe escapar. Has metido una de Zorn y no le podían hacer pack. Sí, tenía 120 de pulso. Sé que le iba a bajar a 60 porque tenía 120 por la sangre. Pero me dejó que no veía prácticamente. Si sí, yo por gusto no las metí, te lo aseguro. Metes, tú que también tienes adenosina. Moco adentro. Pero la adenosina no quita el dolor. No, pero te baja el esto durante 2 minutos. Ya, pero no quiero bajar el pulso, hay que quitar el dolor. Ya, pero. Solo dentro. Uy. Lo que entro. Ah, es un segmento, vale. Jamo que te entró. Sarlacc dentro. ¿Qué es? Pues está. ¿Qué hace frío en la puerta o qué? Fresquito. ¿Tiro? Sí. ¿Puedes suturar? Sí. Muchas gracias. Ahora os voy a echar un ojo a todos. Aprovechad y marcándome. Yo voy desde arriba a Loki. Vete tú desde abajo si quieres. Vale, la puerta está en función. ¿Te marco Pax o qué? Sí, por favor. Vale, tanto para Piro como para Loki. Soy vuestra ambulancia. Llevo todos los suministros que había que saqué que abrir la caja. Perfecto. Come. Toda tropa embarcada. ¿Qué sea? Debes crear toda la tropa embarcada, cambio. Recibido, y por cierto, informa a comando principal de Oscar que vamos a dar un rodeo para evitar que os disparen. Es que vamos a hacer un pequeño rodeo, Ritter, para evitar que nos disparen. ¿Ritter? ¿Qué tú me dices? Que vamos a pegar un pequeño rodeo para que no nos disparen. Sí, vale, perfecto. Que ser para Beskar, prepárense, ETA de llegada, 1 minuto y medio. Corre, José, ¿cuánta segundos. Señal de tu wifi? Que veo que tienes ahí la marca. No sé, como tienes la marca de que tienes wifi gratis en la espalda. Oh, pirro. ¿De qué es el paradero? Os he tenido que dejar un poco más aquí antes. Me ha marcado de repente un antiaéreo. Bueno, un par de cosas. Es propiedad del este. Tomad cobertura, chicos. Desembarcan otro para en cuanto estemos. ¿Dónde está? Abajo, abajo, abajo. Abajo. ¿Qué es el de Beskar? Todos abajo, puede despegar. Me ha metido delante mío, menos mal que no había nadie delante. Si te metes un mochazo. No, coño. Si me quedó alguno por soltar, le veo ser 1-2 porque estaba casi al final. Te he puesto en verde los que necesitan pack. Son leves, deberían llevarte menos de 30 segundos. ¿De qué es el prioritario para Beskar, Marcito? ¿Qué es el? Se tiene que retirar de la zona antiaérea. Varios misiles lanzados. Es copiado de Beskar, retírese. Chicos, nos vemos hacia dirección 318. A unos pocos metros está la base enemiga. Copiado. Luego, formación cuña. Y le damos la carga.
Seguimos como hemos estado haciendo antes. Vamos a azul y rojo delante y... Voy a hacer uno más. El grupo de Dante cerrando, avanzad. Nos unimos a la... Bueno, detrás no ha dicho daño. Ah, calla, calla, cojo yo delante. Tiro. Un... No, sí. Mira, 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 tengo en total, te digo. ¿En la pechera llevas de un litro o algo? Llevo... Sí, sí, llevo de litro en la pechera. Llevo dos de un litro. 8 de 250, 5 de 500. Métete si puedes, cambia alguna de las de 500 a la pechera y mete alguna de 1000 en la mochila. Hasta que no sea el delantero no voy a poder hacer nada. Por si hay alguna urgencia, rollo touch. Cuidado. Vale, las dos de 1000 que llevaba han ido a la mochila. Perfecto. Vale, pues creo que lleva alrededor de... 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alrededor de 20 litros. Perfecto. Me ha dado un pedido a seguir contando. ¿O cómo se hace lo de abrir la mochila? Porque no me sale. Con la rueda. Le das a la espalda y con la rueda del ratón abrir vale. La mochila. Vale, vale. Casi llevas más sangre en la mochila que en el cuerpo, ¿no? Ok. Joder, te pegué un tiro en la mochila, me voy a preocupar, eh. La que está perdiendo sangre. Muchísima sangre. Y luego vendas también tengo unas. Tira, tira, ya. Unas muchas, me da presa buscarlas. No, voy fino de momento. Entre una y muchas. Efectivamente. Más de 30 seguro. La mochila del RTO está chetada. Sí, pues imagínate la mía. Que puedo llevar todo el equipo de RC en la espalda sin llevarla del pecho. Está muy chévere. En el feo a la mochila de RDF. No, no, no. Ahora sí. Entiendo por qué Eco tenía 20 armas en cada misión. Literal. Disparan de la derecha. Tenemos aliados. Lo pienso, no me fumo ni un cigarro en esta vez. De que es el paraíso. Acabo de ver la patita, estirar la pata un poco. Adelante. Me replega el venazo para reparar. Mira, ha vuelto a asomar. Es 4-7. Cuidado. Trabajos. Otro como tú, que tiene un imán. Puta madre, eso suena a Sierra Whisky, eh. Que no, coño, si está en Noreco. Que la acabo de ver. No, está adelante. No, no, hay. Algunos suena por Sierra Whisky, ya te lo digo. Madre que lo parió, tío. Es muy denso, tío, no veo un pijo. Viene desde. Confirmo, Sierra Whisky. Me han pasado las balas al lado. ¿Se ha notificado? No, no, no se ve nada con la puta térmica, tío. Voy a hacer trinchera aquí. ¡Quietos! ¡Ritter por espalda! ¡Abatido uno! ¡Tato piro! No. ¿Ritter? Estoy. Vale. Vale, como no me has contestado. No, ¿para qué? Si ya te lo has cargado. Otro. Batido. Joder. ¿Todo bien? Es maravilloso, ¿eh? Sí, sí. El puto pack ese, tío.
Increíble, ¿eh? Oye, buen truco, ¿eh? Cada vez que entremos en combate te puedes a poner el pack a alguien y ya está. ¿Paso térmica? Momento negativo. Reiter. A mí, arriba de esta colina me ha parecido ver desde Slab. Nos hemos cargado dos de ellos ya. Sí, no, pero me ha parecido ver una estructura entera. ¿Estructura? Sí. Desde el lab, pero igual me estoy orientando yo mal, pero diría que sí, ha sido dirección Whisky. Arriba de la colina, justo. Vale, dile a Web que te llevas a tu equipo para allá a revisarlo. Estoy aquí, lo he oído. Me parece fabuloso. Loki. Bueno, Loki o Piro, necesitaríamos a alguien ayuda que... No, que Smoker ha caído. Lo tenemos estabilizado, pero no sabemos si se levantará con tal y como está. Sí, vamos a alejarnos de esta colina, que hay demasiado... Ahora que lo tenemos separadito. Voy, has dejado de hacértelo. Mira, Piro va de lagartija. ¿Cómo? ¿Está de pie? Nada, que te has bugueado y vale, justo se ha levantado. Igualmente, le meto pack. Ok. Guapo, tenemos que ir. Te he traído a Loki para que te ponga guapo, guapo del todo. Pues aquí estoy. Ojo, de la derecha. Noreco. Le veo. En grados 40, moviéndose hacia la derecha entre los árboles. Alguien ha dado, ¿eh? ¿Estoy? Confirmo. Sí, gracias, Loki, tío. Estoy vendando, ¿de acuerdo? Vale, me va a chocar. ¿Qué decías, Waxer? Vescar, aquí que es entrando en la zona crash, repito, entrando en la zona crash. Es copiado de Vescar, manténgase alejado los, de sus antiaéreos. Los de tu equipo. Intentaremos abatirlos en lo medio de lo posible. De que se ha recibido, por favor. Quitarse de. Piro está caído, señores. No, estoy bien. Nos han tirado Piro. Piro caído, ¿vale? Estoy bien. Estoy bugueado, no falles. Piro, pide por chat que te hagan un alternar en inconsciencia. Moritz, quito. Smoker, ven conmigo. Voy a hacerme. Buen Dios, ¿de dónde? Cuidado. Mierda, me están dando. ¿Noviembre, listo? Necesito para pirarme ya. Tenían como por 15 o por ahí. Es que no se ve nada. Vamos a venir Smoker y yo contigo. Hostias. ¿Quién anda? A mí. A Fury. A mí también me han dado, pero ya me estoy vendando. Es que con todos estos árboles no se ve nada, tío. Dante, vamos a ir... ¿De qué es el Barabesca? Sí, te estamos tratando. No estás tú las vendas. Repito, que es el cayendo. Un antiaéreo escondido me ha sorprendido. Repito. Vale, ¿me veis ya bien? ¿Quién se le está cayendo en zona de operaciones? ¿Se me ve bien? No, tiro. ¿Cómo que está cayendo en zona de operaciones? ¿Qué es el que le han pegado una hostia con un antiaéreo y está cayendo por la zona de qué? Márcame, que marque su ubicación. Está cayendo. Copiado. Joder. No pasa nada, que no te va nada. Es que en el Android no está en la zona de operaciones. Está en el norte, al lado de él. Le tenemos a 3 kilómetros y medio. Iron Maki, ¿qué es ese? Copy. Sí, continúo con la operación. Si pueden usar esa zona de operaciones. Recibido de Kessel para Vescar. De nuevo en zona de operaciones, pero me mantengan alejados. Replota antiaéreo. Es copiado de Vescar. Supongo que ya no está en caída. No. Copiado de Vescar. Han hecho magia, Rich. Vale. Tengo herido. Alegadamente, que es el traje en aire. Sí, qué bonito. Traigo herido. No, sigo viéndole. ¿Te lo veo? Lagartija a este hombre. Pues nada. Os lo dejo por aquí. ¿Déjalo aquí? ¿Dónde está el Piro? Yo me voy a curar. Se ha pegado de asunto. Con cabeza. A ver, ponte en pie ahora, anda. No. Arreglado. Ole. También se soluciona cogiéndolo, ¿eh? Sí, pero lo tienes que dejar. Muñeco.
Comprueba pulso. No. Qué va. Zapa estará sin pulso, ahora estoy suturando ya. Ok, RFP. A Zapa lo están curando ahora. Probando pulso. Listo. Ah, tiene pulso. Ves que ha recibido. A que se levante, le meto. Qué melancolía bastante. Primera, te sí que te sale lo del el equipo en rojo. Yo antes me lo he puesto en verde tres veces y se me cambia de dos por tres. Echa un tiro. Me dice un maestro salvaje que ya es navidad de la 327. Sí. Vamos a avanzar, chicos, que esto ya nos llevamos al fiambre y nos vamos. Vale, lo cojo. El fiambre. Por whisky suena también Slifulk. Sí, se habían llevado los boxes de Bayern. Uh-huh. Ah, síguenos. Oh, perfecto. Síguenos, síguenos. Gracias. Síguenos y te meto pack si puedo. Joder, está todo muy blanco, ¿no? ¿No será usted gallego? Mierda, me han tirado el médico de la escuadra. Otra vez. ¿Sabes dónde está? Negativo. Pues pregunta ubicación y... Wave, estoy aquí con el equipo médico de HQ. ¿Dónde está Smoker? Abajos, ¿dónde estáis? Copiado, están en Whisky, en la antena. Whisky en la antena. ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué antena? ¿Lo del Whisky de arriba del todo o aquí arriba? Adelante. Zapa. Dime. Wave está con Loki. Hostia, vale. Loki está aquí. Ah, vale, está ahí. Pues ¿por qué me han dicho Whisky? O sea, con Loki, con Smoker, coño. Ya, pero Smoker está caído. Pero está Wave con ella. ¿Dónde está? ¿En qué antena? Vale, vale. A ver, necesito mejor precisión de posición. No, si está con Wave. A ver, rumbo 184 a 200 metros. Vale, pues. En el escudo que ha puesto Wave. Ok. Ya, para atrás. Son los que fueron para el Whisky de aquellas. Ordenadas. Ya está, Zapa, no te rayes. Vale, ya os vemos. Resistir, estamos llegando. ¿De qué se ha parado Escar? Me ha recibido Escar. Adelante, de Escar. Interrogo, ¿estado de esos antiaéreos? Actualmente desconocido, creemos que siguen operativos. Mira, ya aquí viene Ritter, vale. ¿De qué se ha recibido un antiaéreo? Y ahí está Zapa. Ah, vale, perfecto. Zapa ya podemos meternos al bunker. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Lea? De puta madre. Estoy empañando. Le meto medio litro más. Bueno, un litro. Mira, a Dani le falta un poquito más de sangre, seguramente. Sí, le falta seguro, le meto un litro. Wave,
Falta suturar. Voy suturando. ¿El otro? Vale, copy. Pulso, 11-13, vale, compruebo el pulso. El otro está, le está acabando de entrar sangre, el resto está bien. Vale, copy. Vale, sin pulso, voy a hacer un otro CP. Vale, ya lo tengo suturado. O sea, eso es lo que debió de Blue. Le meto Fenrir 250 más. Ok. Fury, Morris, ¿dónde estáis? ¿Qué? Le meto Epi a Fenrir. Vale, ya tiene pulso este hombre. Que tengo a mis chicos que están con la 1-2. Vale. ¿Sabe algo de antiaéreos? ¿Repite? ¿Sabe algo de los antiaéreos que estaban por la zona? Negativo, yo no he visto ni antiaéreos ni he visto nada. 1-1, Fenrir y Annie están fuera de la película. Parece ser que hay antiaéreos por ahí que están tocando las pelotas a... ¿Por dónde estás hablando? Intentaremos saber si están la... ahí arriba. La esta de la compañía. Ah, vale. ¿Debes que por Havoc? Interrogo estado. En el norte, en 3-0, tenemos en el búnker dos contactos. Contad a ver si alguno de los que están vivos le hace falta una suturita o algo. ¿Cómo está, güey? Y informo para Javi que en su sector November Echo, el búnker en la cima de la colina, al menos dos contactos confirmados. Peter Blanquito. Jeremy Blanquito. ¿Puedo hacer tirador? Vale. Ah, vale. Puedo cargármelos desde aquí. Precisamente el tirador es no, no puedes. A ver, porque no hace falta que chupe sangre. Tienes tiro, pero no vas a arriesgarte a disparar con los médicos aquí. En este momento es inviable abatido para Beskar llegar a la ubicación. ¿Son capaces de tratarlos ustedes mismos? Recibido. A ver, si quieres puedo meter un pepinazo con lo de que es algún misil limpio por la zona. Vale, eso es lo de la epinefrina para... A ver, los misiles de Kessel se pueden lanzar desde 3 kilómetros. Sí. Joder. Hola, y un Pelican no debe tirar un Kessel. No, 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 sí, el de aquí a Whisky. Vale. Mira, pregúntales a ver si ven alguna antiaérea por aquí. Ok. ¿Sentos? Chicos, ¿veis alguna antiaérea por la zona? ¿Puedes apoyar el arma ahí, Smoker? No. Christopher Rick. Vale. Ok. Me dicen que ¿Dani? Solo ven una torreta, nada, nada más grande. Abajo, ¿dónde está? Desaparecido. De acuerdo. Si sí, podéis destruir la torreta y volved hacia abajo, si podéis. Joder, viene la... ¿Qué has dicho? Voy a llenarme la botella. Ah, vale, bien. Copiado. Parece que rodea... Que, como si rodeara más o menos la estructura esta central de la radio. De acuerdo. 30%. Ritter. ¿Dónde está Ritter? Que lo he perdido. Vale. Vale. Parece que no, se están encargando ya de la torreta. Lo que han visto es que alrededor de la zona esta central, de la antena, hay múltiples estructuras de este tipo, más hacia el November. Sí, sí, está claro que hay bastantes más. Hay, por ejemplo, en 3-0 tenemos uno. Sí, 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 sí. Por eso, así que esto estará bien controlado. Vamos a intentar hacer una ronda vosotros, por aquí arriba, abatiendo todos los búnkeres mientras Havoc se encarga de abajo. Perdón, ¿puedes repetir lo último que has dicho, Ritter? Que vosotros vais a hacer la ronda por los búnkeres arriba y Havoc que vale. Se encargue de la parte de abajo por el momento. De acuerdo. Estoy viendo a Havoc bajar la colina. Ahora subimos. Subimos con vosotros. Waxer abajo, Smogo. Con vosotros, Waxer. Y... Están allá, están en 321. Vale. Ahora vamos con vosotros. ¿De qué es el paraíso? Sí. Chicos, Fenrir, Annie, vamos hacia arriba. Oído. Recibido. Adelante, casa. Interrogado, ¿algún objetivo secundario que cumpliré aquí en la isla? No, espera, bueno, en la luna de Concordia. ¿Por qué te apetecía? No sé. Bueno, claro que sí. Yo quiero matar gente, no quedarme ahí. Manténgase alerta, voy a enviar la zona de objetivo Crash.
No hay antiaéreos aún, eh. Estoy. Hay que ir un para Vescar. Adelante de Vescar. ¿Saben por lo menos la localización de su antiaéreo? Sí, sí, yo veo uno. El Vescar es negativo, creo. Hay uno allí, en el búnker de 3-0, hay un antiaéreo encima. De los manuales, pero. Necesitamos que se le entregue sí. Un equipo de para desencriptar la información que hay en ese base. Cambio. Es verdad. Es copiado del Vescar. Vemos vale, el procedimiento de un antiaéreo, cambio. Al tirador. Si es posible, mártelo con láser y que se encargue, que es el de neutralizarlo. Es copiado de Vescar, pasando a marcación por láser. ¿Qué es el? Marcación por láser actualizada. ¿Qué es el elevando vuelo? ETA 2000. Antiaéreo. ¿Su tirador puede encargarse de él? Se encarga que es el misil guía por láser. Nah, ya están disparando. Te robo, posiciona con la posición establecida del antiaéreo. Sí, sí, están disparando. Actualmente el antiaéreo está marcado por láser. Si puedes fijar un misil a la marca láser que hay sobre su ubicación, puede dar un disparo limpio con un misil. Estoy entrando en la en el valle de usted, de la sección. Manténgase en la visa. Un poco más. Pero el láser sigue inmóvil en el. Se ha ido bien, creo. Ah, que le den, está muy tapado para mí. Y a la derecha hay otro en el búnker. Sí, sí, sí. Todavía. Se le ve la punta del casco. Así, ¿sabes? Que voy a ir a por ese, que es más fácil. Vale, compro una selección de láser. Mantenga Vescar con la punto. Es que creo que Vescar manteniendo. La mina está No, está rusheando un aliado. Aquí es un aliado, ¿no? Okay. Sí. Sí, pero. O sea, que la tropa se vaya de ahí, que van a lanzar un pepito. O sea, que la tropa se vea ahí, que no entra un pepino. Debes que es para Jabo. Abandone la zona, que es el va a atacar ese búnker. ¿Qué es el? O sea, Vescar, no veo la marcación de la serie. Apágalo y vuelvo a encender si puede. Creo que ya lo limpiaron, ¿eh? Recibido. Negativo, hay un contacto encima del. Sí, pero está vivo. Creo que está tumbado, pero. Si por lo menos revientan el arma para que no la usen de nuevo. Vescar, interrogan a Bati, ¿ustedes al antiaéreo? Actualmente parece ser que no hay nadie en la parte del antiaéreo, no obstante, sigue habiendo contactos con ellos que pueden... En la parte de arriba, eso está muerto, está caído. Que pueden hacer el antiaéreo. Lo digo, Vescar, porque no soy capaz de marcarlo, no lo señala el GPS. Es copiado, interrogo. Igualmente, por una pasada de ametralladora. Afirmo, pero olvídense de marcar, ya sé dónde está, ya me encargo yo. Es copiado de Vescar, cancelación de la SEO. A la sala de ametralladora. ¡Aquí! ¡No, que está muerto! ¡Que está muerto! Ya se divierta, que es. Literal, ¿eh? Imagino que el búnker de 2 está limpio, ¿verdad? Es el 2 veces. No se van a divertir, nos vamos a divertir nosotros cuando se estrella... En cuanto destruya el antiaéreo, aterrice para cargar equipamiento. Afirmo, William, es que parece ser que el antiaéreo está desapareciendo en mi visual. Vale, no. ¿El de 4 está limpio, Termin? Sí, aquel había dos pavos ahora. Pero míralo, ¿qué es el... míralo. Con zona con antiaéreos en la zona, míralo. ¿Cómo no van a morir? Adelante. Irum, ¿me recibe? He recibido. Mira una vez si puedes hacer algo por ellos. Pasando a nadie, informo que tengo un visual de un pelican enemigo posado en el aire. Permiso para batir. Adelante. En teoría, Kessel nos va a desplegar un equipo de desencriptación para desencriptar la información de la base.
Una vez se cargue lo que haya por ahí, porque me han dicho que hay un pelican por ahí volando. Bueno, pues con los pelican ya sabemos lo que le pasa a este hombre. Informa, antiaéreo derribado. O sea, aeronave derribada. Ah, vámonos para abajo, que hay un par de clones muertos ahí abajo. Okay. Mi tipo favorito. ¿Puede repetir lo que me había dicho antes, Irún, de aterrizar donde es la base? Que una vez que el antiaéreo esté destruido, aterrice cerca de la base para descargar el equipamiento necesario para descifrar la información de la base a cambio. Recibido, de momento el antiaéreo parece ser casi destruido. No me lo marca ni el radar ni tengo visual de él. Voy a aterrizar aquí. ¿Te ves que es afirmativo? Interrogo. ¿Tiene designado una landing zone o prefiere que le designemos una cerca de un grupo H? Designen ustedes, Vesca. Es que al Twitter una zona de aterrizaje cerca de nosotros para desplegar equipo de desplegado. ¿Para qué? Para que nos desplieguen no sé qué juguete. En el búnker que tenemos ahí en el norte, yo qué sé. Aquí mismo, a todo por culo. ¿Qué es el de Beskar marcando landing zone con humo azul, cambio. Puede drive su landing. La zona es un poco cerrada, así que mantenga precaución. Me cuesta abajo, ¿no? Prepárese, Beskar, para mi llegada. Es copia de Beskar, cuidado con los árboles. Que tengan cuidado ellos con que... Voy a ver qué nos va a desplegar. Manteca, a ver. Me quedé dando cobertura, te hago mi... Copy. Está abriendo camino, no pregunte. No pasa nada, ¿vale? Y luego vi dónde ves que qué se le está pasando en su interrogo que debemos estar. Me he caído, Lat, no sé si lo va a contar. ¿Qué es el cayendo? Repito, ¿qué es el cayendo? Apártense de la zona, repito, apártense de la... ¿Qué me has dicho, Piro? Perdona. Me he caído, el Lat está cayendo también y yo estoy herido. Vale, vamos a por vosotros. 088, break 024, sector 3, eco. Nos ha bombardeado algo desde Noreco, ¿eh? No me dio tiempo a ver lo que era. Seguramente haya sido el Pelican. ¿Puedes marcarte, Piro? Voy. Ponte 40, pregúntame el estado de Kessel, no responde más. De Kessel lo tengo en la puta cara, estrellado. En vale. La puta cara. Paso por el de camino. Yo creo que me puedo ocupar de Termi, por si él está más jodido. Vale, no, pero sí todo, mejor estar juntos. Sí. De Kessel para ver. Marcado con una cruz. Joder. ¡Hombre! Copy. ¿Estás bien? ¿Death? Piro, 2 de 5. Estoy aquí, Death. Hola. Hola de nuevo. ¿Qué es eso? Le informo, se aproxima una tormenta a su zona. No. Va a disparar comunicaciones, cambio. Piro, no, si... No te vendes. Irum, si me recibe, ¿qué es el derribado? Repito, ¿qué es el derribado? Mira, pero lo he aterrizado. Aeronave perfecta, solo necesito un... Le pongo un elástico en el pecho, tranquilo. Vale. Me estoy cosiendo. Adelante, Sarla. 40%. Vale, listo. Cosido.
Beskar, ¿me recibe? Bajen al centro. Voy por allá con ellos. Están allí delante. Ritter, ¿has recibido esa comunicación? Negativo, no estoy ahora mismo en 40, estaba último. Vale, escúchame, se está avecinando una tormenta que te cagas. Estamos perdiendo comunicaciones con Irum, así que vamos a estar solos durante un rato. Oye, ¿tú tienes algún ingeniero? Vale. Uf, no. Vale, me pongo en pierna derecha. Vale, yo estoy en brazos. Aterrizado está, pero necesito un ingeniero. No, no tengo ingenieros. ¿Qué le pasa? Pues, el bombardeo, ¿no? Voy a intentar ver cómo está. Izquierda. Vale. Agachar la cabeza que hay un palicán en el... Vale, sí, brazo. Sí. ¿Qué quieres ver suturando tú? Vale, listo. Sutura, voy haciendo pulso. Vale, le quito un torniquete y le meto sangre. No, sangre también. Bueno, como veas. No, si no, no se le van. Ah, no, ahora ya está bien. Ahora. Pues le meto epi. Nos lo llevamos, chicos, sí, mejor suturar antes. ¿Sí? No, para los sanitarios. En el LAT aprovechar que hay equipo médico, así tenéis que reabastecer. Yo tengo un kit de ingeniero. Voy a intentar ver qué hago con él. Okay. A ver si puedo por lo menos que sea elevar. Probando. Vale. Sutura. No, si de recursos médicos tenemos de sobra. Sí, la verdad, llevo de fin. No, hemos cogido a la mochila. Es la que estamos levantando. Ole. Ole, me pasa por ser y por ir de bueno. Quiero Termi. Ahora te meto también para acá a ti. Vale, te quito torniquetes. A ver, si quieres ya nos podemos mover, pero... Madre mía, pitufo total. Pero con lo pitufo que va, a la mínima que le hagan lo tumba, ¿no? Qué bonito. El pack creo que te va a llevar un plato, ¿no? Igual un minuto. 50. No, tampoco va tan lento. Ah, ¿no? Oye, yo juraría que me habían dado, tío. Vi sangre antes. Beskar, prueba radio. Ilum, ¿me recibe? Entonces, por parecer, última comunicación de Ilum era la tormenta. Parece ser que no tenemos. Sí, afirmo. Tú estás perfecto, Piro. Sí, sí. El mando operativo, por lo tanto, pasa. Y no me tiro a gel, el... Vale, ¿estamos listo, listo, para movernos? Sí. Listo, actualmente es el mando operativo de la misión, hasta que Ilum pueda. Bueno, pues como hasta ahora. Coño, yo va más ir conmigo y que se le está en el suelo yo, así que. No, yo el pájaro nada, intento reparar, pero estoy sin chofa. No puedo mover. Vale, nada, pues nos vamos para abajo. Debes estoy... cargar toda la malla, toda estoy... la malla que recibe. Habría que volar el pájaro, creo yo. Recibido, parece que se ha visto una tormenta. Hemos perdido contacto con Ilum. El resto de la misión, las últimas órdenes eran despejar el interior de esta base. Así que toda la malla a la base, toda la malla a la base. Dez, había dime. Un equipo de desencriptación en el AT. No sé qué ha dicho Ilum. Ritter, me voy a desviar con el Kessel a mirar una cosa en el LAT. Seguid avanzando. Si no tiene gasolina, no pierdas tiempo. Encima estoy viendo un pájaro en la zona. Es por el equipo de desencriptación que había mencionado anteriormente. Vale, hay viento exagerado. Empieza a haber algo de niebla. A la base, cagando hostias. ¿Recuerda la entrada de Ritter? ¿Abajo? Nos dirigimos hacia vuestra ubicación, Ritter. No había nada, supongo que será una forma de hablar de él. Copy. Ey, roller en pie. Vale, el lance está ahí, ¿no? Valiant, no sé dónde, ni dónde está, ¿no? ¿Estoy en situación? Vale, bien, ¿no? No vayan por ahí, eso es una matanza. Ve por aquí, por detrás. Espera, te meto para ti. Te traigo más. Ok. Te traigo otra. Te demuevas, 90. Hostia, tormenta y visibilidad total. Lo que necesito yo de aquí, como vale, 20 heridas en el pecho. Visibilidad nula. Vale, me pongo en pecho, tío. Todo lo que lleve térmica, recomendable ponerse. Vale, pongo sangre, ves que tiene sangre, voy suturándolo. Qué rápido. Sí, vos perdés contacto con Ilum y con los FP. Meto... Estoy metiendo medio litro. Vale, me entrando a base. Pulso.
Vale, tiene pulso. Vale, suturado. Está en suturado, smoke. Vale, está, no tenemos visual aéreo ni contacto con Tentes ni Ilum. Nos pueden atacar y no darnos cuenta. Vale, cerrad la puerta. Hay alguna escuadra que está fuera de este complejo. Tienen todos la orden de entrar en el complejo. Si no han llegado, entrarán. Güey, ¿cómo está la cosa de heridos allí? ¿La traer hacia fuera? Piro. Sí. Montame una línea de trincheras aquí dentro, por si acaso nos asaltan desde el exterior. Gracias, no te preocupes. Loki, si no estás ocupado, échale una mano. ¿De cuáles? De las normales. Desde aquí hasta el final, con un pasillo por el medio. ¿La normal cuál es? Nunca se me ha dado bien la trinchera. Las que salen en la pala de trinchera. De las de esta, las que estaba pinchando ahí a la izquierda, Pons. Vale. Que no pongas de las que tienen la madera, vamos. Aquí la situación controlada, solo me queda Valian en el suelo. Aquí. Si no tenemos médico. Y yo. ¿Es viable despertarle o necesitan ayuda? Estoy fuerte aún. Ok. Elon, me recibe. Así no tiene nada. Un puño en la oreja. Elon, uno de cinco, repito, uno de cinco. ¿Me copias? De Vesca recibimos, Elon. ¿Tienes algo más para allá adelante, Lance? No sé, ¿Caído? No, pulso. Ok. Suéltelo, suéltelo. De Vesca, comunicación legible. Puede proceder a transmitir. Esa gran jefe, que no le falte. Gracias. Estoy. Madre de Dios, tío. ¿Qué coño están tirando ahí adelante? Sí, le meto su. ¡Pues! Aquí, respecto a actuar, la unidad que escuche. La tormenta está impresionando, igual que la. Y le meto sangre porque me falta medio. Vale, lo coso yo y ya está cosido. Ya está cosido. De pesca, repita comunicado, última parte ilegible. Lo siento. Qué calor tengo, me voy a morir, chicos. Ojalá hiciera una tormenta. Pero si hace un frío que mierda, tío, y hay tormenta de. Inlumin, copia, cambia. Te voy metiendo. Aquí, Inlumin, le recibo uno de cinco, cambio. No, tío, pues repita último comunicado. Okay, hacer, la comunicación es legible, aunque poco. Estoy que echarle un cable si hace falta. La tormenta está imposibilitando que enviamos LAP para cogerla. Va a tener que volver al vía al Spaceport, cambio. Es copiado de Beskar. En cuanto termine vuestro objetivo, regresamos al Spaceport a pata. Cambio. RIP de comunicación de Ilum. Transporte por LAT imposibilitado debido a la tormenta. Hay que volver al Spaceport. Se han pinchado una morfina. Bueno, pues ahora a esperar, amigo. ¿Ya? La pinchada. No podemos esperar a que pase la tormenta aquí. Cuando terminemos el objetivo y esté despejado, a patita. El objetivo se va a retrasar accidentalmente hasta que pase la tormenta. ¿No me estás poniendo? Vale, pincho no es pingo, pero. Vale, ya. Se la pinchó hace 3 minutos. Vale, pero yo. Vale. ¿Pusiste tú, Pino? No, no, se la puso el mismo, mira. Ha causado morfina autoinyectable, 13-11. ¿Eh? A ver, Jabok 1 y 2 han caído, están al lado de la posición del piloto. Por favor, ir para allí, Luke. Beskar, le cumple 1 de 5. Actualmente Beskar va a cancelar retirada, guarneceremos en la base enemiga hasta que pase tormenta. Estoy de pie. Wey, estoy de pie. Blue, ¿dónde estáis? Blue. Aquí Beskar les desaconsejo eso. Puede que haya refuerzo mandaloriano en su dirección y que les rodeen sin que nosotros podamos avisarle. Es copiado. De Ilum desaconseja quedarnos aquí, Ritter. Puede haber refuerzos mandalorianos sin siquiera saber. Recibe aquí, Crowley, que te pacheo. Interrogo, ¿dónde estaba? Creo que estoy aquí entero. Les estoy viendo en el Android al lado del piloto. Justo en el piloto.
Vale. Están en la entrada. En la entrada. Le meto pan directo. ¿Dónde estáis? Ah, vale. Tengo el piloto aquí, ¿viste? Pues justo ahí debería estar Havoc, que debería ser A. Me habían dicho que estaba caído. El problema de la EPI es que ya viste lo que dura, tío mío. Se la puse a 15 y ya le ha bajado el pulso a 69. O sea, lleva dos morfinas, creo. No, lleva una. Lo que pasa es que la morfina dura media hora, ¿sabes? Claro, ves que ha recibido órdenes de Ilum volver al Space listo, desde esta ubicación. Es inviable salir. O sea, hay que intentarlo meter morfina. Salimos del complejo, nos vamos, amigos, hasta la costa. Porque se la ha puesto él. Se la puso él, sí. Traigo otro. No se pueden poner morfinas a sí mismo. Aquí estoy. No. Está estabilizado, no sé si tiene pulso. Muy bien, locoso. Lo que no pueden es ponerse pinefrinas. Estoy mirando pulso. 2, 3, 8. 2, 3, 8. Tiene 80 de pulso. Le pongo un poquito de sangre. Copy. Ya está cosido. Un cuartito de sangre. Robo pulso. Nos vamos, chicos. Rumbo 2, 3, 8. 2, 3, 8. Nos vamos. Pues he decidido hacia el interior. No, nos vamos de aquí, nos volvemos ya. Esto ya está despejado. Que pase primero la infantería, Me llevo algo. Copi, ojo, se avisor. Todo el que tenga térmica que lo utilice. Lo tengo yo cargado. Crawler, coge 50. Sí, 50. Ah, has oído lo que han dicho, ¿no? Sí, vamos. Vale, pues acá. ¿Un herido más? Nos ponemos como hemos hecho antes. Es que ni con la térmica, ¿sabes? Copiado. Considerando 50. Ajá.